buenas, aquí la voz incorpórea, también conocida como Craetor. <laughs> Me alegro un montón de veros chicos, no os imagináis larga cuánto... Larga vida al imperio, larga vida al imperio. Por fin es viernes y sé que para muchos de vosotros se acabaron los estudios, se acabaron las obligaciones, se acabó el trabajo, es posible que algunos de vosotros estéis de vacaciones... Así que vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutarlo, y hoy lo cierto es que tenemos la noche, barra tarde, mañana, <laughs> lo que toque, perfecta para ello. Hoy tenemos de todo: noticias del canal. Noticias del juego. Un cajut nuevo. La gran arena. <laughs> ¡Poder! <ríe> ¡ILimitado! Lo siento, chicos. Hoy tampoco, hoy tampoco es suerte. Sé que llevamos varios streams eh, sin cam. Pero como ya sabéis, eh, ando de vacaciones. Entonces, pues, estoy haci ya haciendo un esfuerzo por los streams y tal. Pero no os preocupéis, no os preocupéis que la Cam vol volverá. De hecho, para las entrevistas y los streams especiales, ahí estará. No os preocupéis, que es que ahora mismo ando streameando un poco desde donde puedo. Me alegro un montón de veros, chicos. Muy buenas, Omega, muy buenas, Darth Revan, Don mal Dartila, Nicodate. Un saludo muy fuerte, Ed Solom, Tano Pablo, JediTuber, Juanpa, Traidor, Nefasto. Me alegro un montón de tenerte aquí. Y, Angelito, te mando mucho ánimo, te mando mucha suerte. Que solamente se ha podido pasar a saludar porque lleva un mes lleno de trabajo. Que no le da tiempo al pobre a, a pasarse por los streams. Créeme que te entiendo un montón. Y no te preocupes, que lo primero es lo primero. Y patraidor está de celebración porque su señora le regaló el Outlaws por el aniversario. <laughs> me alegro un montón. Me alegro un montón. Qué buen regalo. Qué buen regalo. No hay nada mejor que, que un ser querido te regale algo, algo que te gusta porque. Bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Le pillan más cariño incluso. Le pillan más cariño incluso. Yo, el Outlaws, como ya sabéis, tenía pensado streamearlo. Y, cosa que no descarto todavía, lo dejaremos para un, una encuesta. Pero como ya sabéis, por motivos más económicos que de otra cosa, tuve que decidir entre el Outlaws y el Space Marine 2. Y al final me decanté por el Space Marine 2. <laughs> para que la deje tranquila <laughs> A ver, a mí mi mujer también me ha hecho muchos regalos de Star Wars y la verdad es que se, se les pilla cariño, se les pilla cariño Muy buenas, reban <laughs> Te veo indiferido que lo estoy estrenando <laughs> Perfecto, guampa Espero que lo disfrutes un montón Espero que lo disfrutes un montón Y felicidades por tu aniversario Entonces chicos Chicas, gungans, droides, caza recompensa. Vamos a empezar con las noticias del canal, que voy a intentar ser lo más breve posible. Luego hablaremos de las noticias del juego, que va a ser básicamente un resumen rápido de las noticias del otro día. Vamos a jugar un Kahoot. Esta vez es un remix, pero es un remix de solo preguntas del Galaxy of Heroes. Y luego, como no, lucharemos ya la penúltima gran arena 5 contra 5 que me da mucha pena no ha sonado miedo de Lord Vader no puede ser espérate espérate que te lo pongo yo ah, ah, ah. bueno aunque Lord Vader no tiene audio imagino que te referirás al no ahí lo lleva no, ¡No! <laughs> Muy buenas, Big ¿Cómo llevan los personajes del asalto? Pues... Bien diría. Oh, bien diría yo, obviamente. Ya casi, casi he llegado a la meta. Ya casi, casi he llegado a la meta de los 10.400.000. Ya soy capaz de hacer 8. Un poquito más de 8. Me faltan los dos últimos millones. El problema es que conseguir los dos últimos millones no va a ser... No va a ser barato. Tengo que subir un, eh, un equipo casi entero de, de la República, pero bueno. Ya casi, ya, ya, veo, ya veo, la luz, ya veo la luz al final del túnel. Ah, es que el del Vader no tiene sonido, eso no, no suenan. Le podremos poner un audio, pero habría que pensar cuál. Debe reiniciar el cliente. Uf, menos mal que nos ha pillado ahora y no con la gran arena. Es una trampa. It's a trap. Eh, es que estaba más pensado para memes y eso, pero es que tiene que estar Lord Vader, tiene que estar Lord Vader. Entonces, eh, no sé si yo se si habrá algo nuevo o simplemente no, parece que es un reset normal y corriente. Así que bueno, vamos a ir por la, vamos a ir a las noticias del canal que van a ser muy breves, van a ser muy breves, no quiero robar mucho tiempo y simplemente quiero recordaros porque ya estamos a escasos días y no quiero que os lo perdáis de participar en el, en el sorteo de los 4.000 suscriptores. Entonces, si queréis participar, ya os conocéis el modus operandi de YouTube. Lo único que tenéis que hacer es veniros a este vídeo que os he dejado el enlace en el chat y básicamente lo de siempre, dejar un like, un comentario, etcétera, etcétera. Y con eso... Entráis en el sorteo de 40 euros, que con esto podéis comprar un paquete de Light Speed o lo que queráis, piedra negra, una silla, lo que necesitéis. Y esto lo vamos a sortear ya el día 3, el próximo martes, o sea, apenas dentro de unos días, así que todavía, todavía estáis a tiempo. Que por cierto, también me gustaría animaros a participar en el concurso de memes, el concurso de artistas de la guerra, el Ask Me Anything, etcétera, etcétera. Porque todavía estáis a tiempo. Una vez llegue el lunes, ya, pues, se acabó. <laughs> Siempre son breves. Bueno, se intenta, <laughs> por lo menos las del canal. Que sé que son las que menos interesan o son las que menos relevancia tienen, no, por así decirlo. Y la última noticia del canal que os quiero recordar también, es solo un recordatorio. Vivo, Jar Jar Binks! Es que el día anterior, el martes día 2, tenemos la entrevista. Con mi mujer Lunadon, que podéis dejar las preguntas que le haremos en la entrevista o que le haréis, mejor dicho, en el Discord de la comunidad. Veo que ya hay unas cuantas preguntas y hay algunas, ojo, <laughs> hay algunas bastante difíciles de responder, pero eso eso yo creo que es la gracia de este stream, ¿no? Por poner al pobre creator contra las cuerdas. Así que nada, os animo a seguir. Todavía estáis a tiempo, si queréis hacer alguna pregunta. De lo que sea, obviamente, con, con los límites del respeto, podéis preguntar lo que sea. Y con eso, pues simplemente hacer un pequeño recordatorio de que, eh, bueno, vamos a, vamos, vamos a pasar mejor, vamos a, a dejarlo como una sorpresa. Vamos a pasar directamente a las noticias del juego. Y aquí os voy a hacer un pequeño adelanto. Este es el vídeo de hoy, el que se va a publicar en media hora. Pero esta es, honestamente, una de las noticias más importantes del juego ahora mismo. La actualización von para los discos de conquista. Sabemos ya los discos de conquista, porque si tenéis un enlace y me lo pasáis, me hacéis un gran favor. Mis amigos Charger Jar Binks. <laughs> muchas gracias, Dark Joker. ¡Ostras! Muchas gracias. Se queda corto. 14 meses. 14 meses que llevas ya con nosotros, Dark Joker. Honestamente, me siento súper, súper orgulloso de haber sido digno de, de tu compañía durante tantísimo tiempo. <laughs> Muchas gracias. Vamos a repartir 14.444 puntos en honor a Bad Joker. <laughs> me, vas a sacar, me vas a sacar los colores. Entonces, eh, chicos, si ya han puesto los discos de conquista y me podéis pasar el enlace, mejor que mejor. Porque, básicamente, es lo que me está impidiendo. Hacer la guía... Eh, mira, aquí me ha llegado un enlace, no sé si es esto. Vale, no, todavía... Todavía nada. Eh, básicamente lo que me está impidiendo hacer la guía de conquista. Lo que sí que he podido hacer es la guía de Data Datacrones que, como ya digo, se publica eh, en media hora, a las 12, como siempre. Entonces, obviamente no voy a hablar de todo el vídeo porque, como veis, son casi 40 minutos de vídeo. Pero básicamente, básicamente quiero comentar un poquito por encima. Para que no os pille por sorpresa. Y básicamente advertiros que estos Datacrones, los nuevos, de Furia desenfrenada, vuelven a funcionar como siempre. Vuelven a funcionar eh, como los más recientes que fueron, los naranjitas. No es como los morados que van por facción. O sea, que van por rol, perdón. Estos vuelven a ir por facción. En este caso, las Semanas de la Noche, los Remanentes, los Jedi. Y Row One. Y no os voy a engañar, en general este conjunto de Datacrones es muy fácil de entender. Casi siempre el que más texto tiene es el mejor, la verdad. Las estadísticas, las más importantes son defensa y tenacidad. El lado oscuro se ha comido una L, como se dice ahora en el, eh, en el lingo moderno, muy fuerte. Son bastante malos los poderes del lado oscuro. Y el lado luminoso, pues ha llevado una W, ¿no? <laughs> Son todos muy buenos. Hermanas de la Noche, el de, más, el de más texto es el mejor para el equipo nuevo. Hay otro pensado para el equipo antiguo. Los remanentes más de lo mismo. Los Jedi, curiosamente, el que tiene más texto no es el que gana. Pero está bastante cerca. En el de Rogue One, el que más texto tiene vuelve a ganar. Y lo cierto es que quiero avisaros. De un datacron en específico Que es el de Pau Y es que el de Pau, que os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar si puedo eh, Ya dentro del juego Ya tendréis tiempo de ver el vídeo Tranquilamente Da bastante miedo Da bastante, da bastante miedo, la verdad eh, A ver, ¿dónde está aquí? El de Pau Porque el de Pau funciona Con literalmente cualquier equipo del juego O sea, no dice en ningún momento no sé si esto es un error incluso, porque la verdad es que me parece un poco, me parece un poco fuerte. Pero no menciona en ningún momento Rogue One, ni combatientes rebeldes, ni rebeldes, ni nada. Al inicio de la batalla, todos los aliados obtienen un 100% de salud máxima y de protección máxima. Esto es la caña para un montón de equipos. Y honestamente, meter a Pao para conseguir un 100% de salud máxima y de protección máxima... Mmm, no es tampoco un sacrificio tan grande. Además que cuando Pao eh, asiste, hace daño masivo que es 999.999, ,999, que es un daño razonable. Todos los aliados recuperan un 10% de salud. En fin, que honestamente no me sorprendería si viéramos a Pau con Lord Vader. No me, eh, muy buena gentata. No, no, sigo de, sigo de vacaciones, sigo de vacaciones. Pero los villanos nunca descansan. Los que se compran el Light Speed de las semanas de la noche De hecho, yo creo que los que se han comprado los paquetes Light Speed en general Son los mayores beneficiados Porque tenemos eh, Aparte de este datacron tan fuerte para Pau Que no aparece en un paquete Light Speed Pero tenemos el de las semanas de la noche en general Y tenemos sobre todo para personajes que aparecen en el Light Speed Como Plo Koon, como Izkoth Que normalmente pues no son <laughs> Pau Lifter de Lord Vader Habría que probarlo con Lord Vader la verdad es que es queda un poco forzado, pero con muchos equipos del lado luminoso que o simplemente con Mozma o algo de eso, sabes que tampoco hay que tampoco hay que forzarlo demasiado. Pero el de Pau es muy bueno y honestamente este conjunto de atacrones casi todo casi todo es bastante bueno, o sea no hay eh, no hay casi ninguno malo la verdad, o sea yo diría que los únicos atacrones malos son el de Ventres. El del Espíritu, y no porque sean tampoco malos malos, sino simplemente porque hay versiones mejores. Pero quitando esos dos, el de Inoc quizá, si tienes el del Soldado de la Muerte de Peridea, te interesaría tenerlos todos. Bueno, y el de Cassian Andor. El de Cassian Andor, por desgracia, tampoco lo vas a usar. Pero quitando esos tres, Cassian Andor, eh, Asapventres, el Espíritu y quizá Inoc todos los demás los puedes utilizar perfectamente repartiéndolos por distintos equipos. Y todos son bastante buenos Las estadísticas son casi todas buenas El lado oscuro sí que es verdad que es bastante malo Pero el lado luminoso todo es bueno Y la mayoría de las facciones pues tienen la opción buena de turno Pero... La verdad es que es un conjunto potentillo Pago con Leia, sí, con Leia también Con Leia sería quizá una de las opciones más... Más obvias Además que... Uff... Leía con un 100% más de salud y de protección. ¡Ostras! <laughs> Te envié las hazañas por Discord. Las hazañas las tengo. Lo que no tengo son. Los. Los discos. Los discos. Pero gracias, Dartila. O con Rey. Sí, sí, es que el de Pau. El de Pau tiene infinitas posibilidades. Habrá que probarlo para ver cuál es la, cuál es la opción más asquerosa. Vamos a hablar. en Vamos a hablar sinceramente de la opción más asquerosa para defender. Que probablemente sea Rey, sea Ley o algo de eso. Pero eh, se viene un conjunto fuerte. Se viene un conjunto fuerte. Pero que por suerte funciona mejor para nosotros. No es como el morado que fue horrible. Yo creo que el morado fue un fracaso. Teniendo en cuenta que regalaron eh, materiales. Y teniendo en cuenta que hemos vuelto al sistema anterior que para mí es victoria para nosotros, y espero que se quede así. Pero bueno, Data ya sabéis cómo va el tema. Ah, <laughs> odio, odio y amor aparte partes iguales, en mi caso más odio que amor. Y aparte de eso, por pues lo de siempre, con los nuevos Data llegan bugs nuevos. Y actualmente están investigando uno de estos nuevos Data Crones, porque aunque se consiguen en conquista, ya se pueden comprar con distintas monedas o con dinero. Y hay uno en particular, de hecho, hay dos, pero creo que el segundo todavía no se ha, no se ha entrado Capital Games, eh, que permiten hacer eh, básicamente terrenos de medio de turno infinito. En este caso están investigando el de Maze con Keller and Beck. Pero hay, hay, hay otro más, hay otro más que probablemente saltará a la palestra dentro de poco, porque yo creo que eh, el Datacron Jedi no lo han pensado del todo bien. Pero bueno, como es, como es técnicamente el mismo Datacron, probablemente lo solucionarán a la vez. Y aparte de eso, ya refrescando noticias eh, del, del último día, que merece la pena comentar, os recuerdo que en el 8C, difícil del lado oscuro, ya se puede farmear al soldado de la noche. Que si queréis conseguir a, a Sokatano, que saldrá en noviembre o en diciembre de este año. Más vale iros, por, iros poniendo ya, porque se tarda 3 meses en subir a 7 estrellas, o 3 eh, eh, si refrescáis los intentos una vez al día. Es decir, que cuanto antes empecéis, mejor, porque tampoco falta tanto para que llegue ya a Soca. Faltan unos meses, pero los meses pasan rápido en este juego. Y hablando de meses y a Soca... En dos días empieza la nueva conquista, intentaré tener la guía lo antes posible A ver si anuncian ya los discos, porque es que si no es muy difícil eh, hacer una guía funcional Y en esta conquista vamos a conseguir a Ezra Ezra lo vamos a conseguir si conseguimos las tres siguientes cajas rojas O las, tres, eh, o las seis siguientes cajas doradas Y Ezra básicamente va a ser el lifter, esto eh, está confirmado ya De Ahsoka, o sea que si no conseguís a Ezra Probablemente conseguir a Ahsoka no sea tan rentable. Así que es muy importante si queréis ir a por Ahsoka. Aparte de farmear al Soldado Oscuro. Que es un requisito a r 7 Conseguir a Ezra. Conseguir a Ezra. Y Ezra nos ha dado muchas pistas de Ahsoka Tano. Básicamente eh, yo creo que podemos suponer. Esto ya es, es especulación. Probablemente o quizá me equivoque. Pero yo creo que la leyenda de Ahsoka... Va a ser un personaje de lado luminoso. Va a ser un usuario de la fuerza neutral, probablemente. Va a ser un espectro. Y va a tener alguna mecánica relacionada con exilio. La mecánica nueva que introduce Ezra. Y parece a todas luces que va a ser la leyenda de los espectros. Que yo estoy bastante convencido. Nuevamente recuerdo que esto es especulación. Que habrá más personajes antiguos que reciban el, el tag de espectro. No creo que lo hayan hecho todavía porque se estarán esperando a anunciar el kit de habilidades de Asoka. Pero yo creo que pasará. Yo creo que pasará. No se diga más. Muy buenas Des. Me alegro de verte. Muy buenas Cifuentes. Muy buenas Musti, Harley. Gentata. Diego, espero no dejarme a nadie. Un saludo muy fuerte a todos. A las hermanas no les afecta los Uy, uh, sí les afectan los datacrones a las hermanas, eh. Los datacrones le vienen bien a todos los equipos. Es verdad que estos datacrones a lo mejor no van a ayudar, no van a ayudar mucho contra Java, que quizá es el counter que siempre se intenta con las hermanas de la noche. Pero sí que va a, ayud sí que va a ayudar mucho. Sí que va a ayudar mucho. Muy buenas Pirro. Muy buenas Crisor. En que... El de Paz mejor que el de Lucen. Sí, la verdad es que sí. El de Lucen... El de luces no es malo tampoco, ¿eh? El de luces no es malo tampoco. Entonces, pues. Eh, a ver qué pasa. A ver qué pasa con Ahsoka. Ya sabéis que en breve. Yo creo que iba a ser para esta semana, pero se ha retrasado. A juzgar por qué vuelven a empezar estos eventos. Pero en breve tienen que salir las Grandes Madres, que es el último personaje que se anunció que todavía no ha llegado al juego. Y después de eso es un misterio. Aunque honestamente, yo creo que los siguientes van a ser Sin Hati. O, van, o va a ser Sabine. En el caso de Sabine, nos dejaron una pequeña pista sobre ella cuando salió, bueno, cuando se anunció a Ezra. Y en el caso de Sinjati, pues honestamente esto es especulación mía. Pero teniendo en cuenta el personaje de Bailan Skull, no se me ocurre otro personaje mejor para ser su último requisito. Así que, resumiendo un poco, eso es todo. En dos días empieza una conquista nueva, muy importante, porque se consigue el lifter de Asokatano Ezra, viene con datacrones nuevos, bastante potentes, pero que vuelven al sistema antiguo, que es más beneficioso para nosotros los jugadores, gracias a Dios. Están investigando un bug con los datacrones nuevos, que seguramente lo arreglarán eh, antes de que empiece la próxima. La próxima gran arena, que ya sabéis que tardará bastante, prácticamente dos semanas. Y esas son las noticias más importantes. Ya se puede farmear al soldado de la noche. En el lado oscuro. Y Embo. Que esto puede ser muy buena noticia para otros. Ya lo podéis conseguir aquí. En los cargamentos. En las batallas de cantina. Y eso, honestamente, es lo más importante. Como ya sabéis, si vienen las grandes madres, muy probablemente sin Hati. Pero eso ya es el futuro. Nuestro futuro, sin embargo, es jugar un Kahoot. Así que... Aquí lo tenéis, os voy a pasar el enlace por el chat. Ahora que ya estamos todos. El Kahoot de hoy es un remix, pero este en concreto es un remix especial porque he seleccionado solamente preguntas de Star Wars Galaxy of Heroes. Los anteriores dos remix eran preguntas de todo tipo, había de las películas, de los juegos, había un mix de todo. Esta vez es solo preguntas del Galaxy of Heroes. Venga, sin miedo. Hoy está dar revan, hoy, hoy ganar va a ser más difícil. <laughs> Espero que no falte mucho para que Morgan sea farmeable. Bueno, hay una pregunta. Hay una. Pre... <laughs> no quiero adelantarme. Pero hay una pregunta que responde a eso. Hay una pregunta que responde a eso en este cajut. Yo creo que será de conquista. No puede ser de conquista, Es Imposible que sea de conquista. No puede ser. No puede ser de conquista por el motivo. Eh, de que tiene que salir, tiene que salir antes que Asoka la siguiente conquista empieza en noviembre eso significa que saldría el personaje en, en enero enero o febrero dependiendo de cómo caigan los días así que imposible no, no puede ser un personaje de conquista tiene que ser un marquí o tiene que ser otra cosa si no se retrasaría demasiado Una duda. Mañana debería sacar el Profundidad a 6 estrellas. Tengo de flota el Ejecutor, el Profundidad, el Negociador y Malevolencia. Bueno, las tienes prácticamente todas. ¿Cómo consideras que debería armar mi defensa en flotas? Pues, a ver. La forma más sencilla de plantear las defensas navales es la siguiente: Tienes que dejar para atacar las naves que necesites para que independientemente de lo que te ponga tu rival, siempre puedas derrotarlas. O sea, básicamente tienes que dejar en el ataque la, una combinación de naves que ponga lo que te ponga el rival, sepas que puedes derrotarlo. Tanto si te pone lo mejor de lo mejor, como lo peor de lo peor. Y lo que te sobre va a defensa. Lo mejor de lo que te sobre va a defender, básicamente. Acaban de sacar noticias. Bueno, ahora las vemos si queréis después del cajón. Porque esto ya está lleno y vamos a empezar. 3, 2, 1. Primera pregunta: ¿Qué hace el atenuador de conmoción? No puede ganar medidor, ni potenciadores, ni recuperar salud. No puedes ganar medio de turno ni potenciadores. No puedes ganar potenciadores ni recuperar salud. O no puedes ganar medios de turno ni recuperar salud. Os recuerdo que estas son preguntas todas que ya hemos visto. Demostrar que habéis aprendido. ¿Cómo te imaginas que será la definitiva de Asoka? Uf, pues no te... Honestamente no tengo ni idea. Si quieren que, hacer, eh, si quieren que sea algo visual... Quizá algo del mundo entre mundos que aparezca Anakin y la ayude o algo así. Sería lo que a mí más se me ocurre como algo espectacular. Y efectivamente chicos, veo que habéis aprendido. Esta pregunta la fallasteis mucho la primera vez que la hicimos. Efectivamente conmoción te impide ganar medidor, te impide ganar potenciadores y te impide recuperar salud. Es un, es un atenuador bastante potente teniendo en cuenta lo antiguo que es. Y... Vamos a devolver... El sonido al pobre Kahoot. Siguiente pregunta: ¿Qué personaje tiene una habilidad representada con este icono? ¿El soldado rebelde de Hoth? ¿El droid de sonda imperial? ¿No es un icono de un personaje jugable? ¿O el explorador rebelde de Hoth? Esta, pregu esta pregunta es de rabiosa actualidad, <laughs> aunque no lo parezca. Y veo que también ha mejorado bastante. esta también se falló mucho la primera vez. Y básicamente eh, es porque... Eh, es el droid de sonda imperial que viene incluido con el último paquete Light Speed. Que la verdad es que... Oh, la verdad es que duele, ver, duele verlo, eh, el, pa el paquete Light Speed. Porque son 25 dólares, pero claro, al cambio... Porque aquí hacen un cambio... Bastante generoso para ellos y no tanto para nosotros, son 30. Los paquetes LED Speed, cada vez son menos para ti. Yo sé, os recuerdo que los paquetes LED Speed empezaron por 10. <laughs> y ya vamos por 30, cuatro personajes que tampoco son la panacea. Que quiero aprovechar esta pregunta. Porque me habéis preguntado mucho qué hacer con los personajes del paquete LED Speed. Así que os voy a hacer un resumen súper rapidísimo. La guampa utilizarla sola con el Omicron para atacar. El droide sonda para rellenar un equipo del imperio o afra, no sirve para otra cosa, este es el personaje más difícil de utilizar de todos. Y eh, Rolo y el capitán Han Solo los podéis utilizar con Sana Starros, un equipo de segunda categoría rebelde, como por ejemplo el Omicron de Akbar, o simplemente liderando la propia Rolo con rebeldes sobren. No son personajes, la verdad, demasiado potentes. El mejor para mí es la guampa con el Omicron. Sin el Omicron no intentéis usarla porque no, no va a dar mucho. No va a dar muchas alegrías. Y con eso pasamos a la siguiente pregunta. Aquí en México son más baratos. ¡Uf, qué suerte! Aquí el cambio, desde luego, no, 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 no nos viene bien, ¿eh? ¿Qué significa Cru? Kraetor, rizado único, Kylo Ren and mask, Kylo Ren and shirt o Kylo Ren and Washed. Este juego tiene muchos, muchos acrónimos. Siempre hay una pregunta de estas. Uy, alguien se ha equivocado. Efectivamente es Kylo Ren sin máscara, que no es el que estáis viendo en pantalla, que eso era un poco para confundir. Y algún día voy a tener que hacer una biblioteca de acrónimos porque la gente que empieza está perdidísima. Y la verdad es que te paras a pensarlo y casi todos los personajes del, del juego, casi ninguno lo llamamos por su nombre. ¿eh? <laughs> Se dieron cuenta que la gente compró mucho al Sí, es la ley de la fértil y la demanda. Es la ley de la fértil y la demanda. A ver si por lo menos vuelven los antiguos para la gente que no estaba cuando salieron. Daz Revan y Revan, el primero y el segundo, compitiendo por cuál es mejor Revan. Las naves siempre pertenecen a las mismas facciones que sus pilotos. ¿Verdadero o falso? Y efectivamente, es falso. Lamentablemente, o por suerte, de esto depende un poco cómo lo quieras ver. Tenemos muchos ejemplos como el de la imagen, que esta es el Outrider, la nave de Das Render, que la nave es un rebelde, pero el personaje no. <laughs> también tenemos como ejemplo el Razor Crest, que es un, eh, una nave caza recompensa y el personaje no. Y honestamente yo sé que esto a veces es por razones de equilibrio, pero también es verdad que me duele un poco ver personajes que claramente pertenecen a una facción quedarse fuera. Porque, por ejemplo, el eh, Mando Armadura Vescar, que no es un, un cazarrecompensas, me duele bastante. Me duele bastante porque encima es un personaje que aunque ahora tenga su propio equipo con Bo Mandalor, durante mucho tiempo, o para la gente que no tenga Bo Mandalor, que sigue siendo mucha gente, pues es un personaje muy decepcionante. Y si tuviera un contrato y fuera un cazarrecompensa, mejoraría bastante. Das Rendar, que claramente se merece ser un rebelde, pero. Lo puedo entender porque es el mejor líder canalla. Por lo menos sí que tiene un equipo importante en el que estar. Pero es que lastimita a veces. Que lastimita a veces. <laughs> Aún me acuerdo la vez que puse R1. Y la... Sí, exacto. Exacto. Es que la, los acrónimos a veces, aunque son útiles, pueden llevar esta confusión. Y esas confusiones pueden ser letales. <laughs> ¿A qué Sith pertenece este Sable Láser? ¿Darth Sion, Darth Nihilus o Nihilus o como lo queramos pronunciar? ¿Darth Bane o Darth Talon? Esta se equivocó mucha gente, a ver si ahora sabéis reconocerlo después de haberlo visto una primera vez. Estoy seguro de que si vuelven los paquetes me pillaría el de Kylo y el de Rey. Es que son los mejores. Son los mejores paquetes con diferencia. Viendo el resto, además, son todavía mejores. Y aquí efectivamente es el de Dark Sion. Uy, esta, esta no la habéis aprendido tan bien. Pero os la perdono porque es, dif es difícil y honestamente tampoco sirve de mucho aprenderse de quién es este sable láser. Pero para que fuera difícil, ¿no? No todas las preguntas podían ser fáciles. Siguiente pregunta: ¿Cuál de estos personajes puede otorgar aumento de velocidad? Kai Katan, la princesa Nisa, el jefe Nevit o Malak? Yo espero que al final de año vuelvan todos los Lady Speed. Es posible, chicos. Esto es especulación mía. Esto es especulación mía, pero es posible que los Lady Speed vuelvan por el aniversario del juego sería, digamos, uno de los momentos más apropiados, no? pero, claro, esto es especulación mía, podría equivocarme, podría no pasar perfectamente, pero normalmente por el aniversario suelen poner todo, casi todos los packs a la venta. tendría sentido. y aquí la respuesta correcta era que el catán, creo que es con su primera especial, la del poder del valle o algo así, que otorga aumento de velocidad a todo el equipo. y el resto, pues no. el resto puede ganar medio de turno. Pero medidos de turno y aumento de velocidad, recordemos que son cosas distintas. La imagen era para engañar. Esa, esa es la clave, que la imagen a veces está para engañar y otras veces no. Así nunca te puedes fiar. <laughs> ¿Qué personaje tiene una habilidad única representada con este icono? ¿Ben solo el líder supremo Kylo Ren, Kylo Ren normal, o Kylo Ren sin máscara? Y es que tenemos cuatro versiones del mismo personaje. Aunque por lo menos se distinguen bien, en este caso. También tenemos un equipo entero de Han Solos uno de Chubacas, en fin, también de Lux. <laughs> y efectivamente esta es la única de Ben Solo, si mal no recuerdo, la que le permite ignorar protección cuando pones el Omicron, que solamente lo recomiendo si vais a poner, eh, si vais a tener un Ben Solo por encima de R7, la verdad. Si no, no lo rentáis mucho ese Omicron. ¿Verdadero o falso? Se pueden consultar counters de naves en el SOT.gg. Que por cierto, no me paga nada por hacerle publicidad gratuita. ¿Qué sentido tiene que saquen hazañas de conquista de hermanas pero que no pongan el pack en la tienda? Pues lo mismo que cuando sacaron el asalto. Y no pusieron el paquete LED speed del asalto. L lo mismo, lo mismo. <laughs> y aquí, la respuesta es verdadero, chicos. O sea, esta no podéis fallarla. Esta no podéis fallarla Con lo muchísimo, con lo muchísimo que os pongo esos dos GG. Y esto me voy a molestar en enseñaroslo. <laughs> porque os puede resultar útil. Os puede resultar útil. Entonces, os vais aquí a. La gran arena. Y literalmente la pestaña de al lado donde pone counters. Pone Ship Counters. Y funciona exactamente igual. Que con los personajes. Es menos útil. Porque obviamente las naves. Las naves no son tantos combates como los personajes. Pero os puede sacar de, de un apuro. Os puede sacar de un apuro. Y esto igualmente lo podéis cambiar por season. Le podéis pedir que esté una nave en concreto etcétera, etcétera. Los dos Revan siguen los primeros. ¿Cuál de estos personajes puede hacer que Rey de Entrenamiento Jedi provoque? Podameron, R2D2, BB8 o Finn Héroe de la Resistencia. Aquí la imagen no está para engañar. <laughs> Os he puesto el acrónimo, el nombre completo y la imagen. Es esta, Rey. <laughs> Uf, un, pa un paquete de speed de Tusken. <laughs> algo de ilusión, Marías. <laughs> Pero con los precios que, es este que se están marcando últimamente, eh, me, me asusta un poco. Y la respuesta correcta era fin héroe de la resistencia. Rey entrenamiento Jedi. Esto es un tema viejo, pero durante mucho tiempo la gente se quejó porque era un tanque y no provocaba. Y eso hizo que cuando diseñaron a fin Héroe de la Resistencia, que fue un personaje posterior, hiciera que los tanques provocasen. Si tenían la clave de tanque, cosa que tenía eh, Rey, y gracias a eso este personaje puede provocar. BB-8 también puede provocar si está en un equipo entero de droides. R2-D2 puede esconder a todos en sigilo obligando a que peguen a Rey, aunque no esté provocando eh, especialmente. Y Poudameron simplemente estaba aquí un poquito para confundir. <laughs> BB8 no puede, BB8 no puede. BB8 puede provocar él en un equipo droide, pero no puede hacer que provoque Rey. ¿Cuál fue el primer personaje en recibir un ajuste de equilibrio? Powdameron, Rey Carroñera, Rey de Entrenamiento Jedi o Finn? Esta pregunta es para los más superveteranos. Para los más super veteranos. <laughs> y efectivamente, bueno, aquí solamente hay un veterano o alguien que ha, eh, ha respondido por casualidad. Parece flipante, pero el primer personaje que hubo que nerfear del juego. Y esto lo, lo estuve investigando cuando. cuando lo puse en su. en su primer cajut. fue Pou Dameron. <laughs> ¿Quién iba a decir que el primer personaje en llevarse un nerfeo fue Pou Dameron? Que a día de hoy es un personaje completamente irrelevante. Y lleva siendo irrelevante. Bueno, no voy a decir completamente irrelevante porque lo puedes utilizar con Zori. Pero durante mucho tiempo estuvo en el cajón de los recuerdos. No, Pou Pou, Pou, Pou normal. Pou Héroe llegó mucho más tarde. Po Dameron estaba desde el principio. O desde casi, eh, casi el principio. ¿A qué Escuadrones le gana la guampa? Pues la guampa le gana a la mayoría de los equipos que no sean capaces de aturdirla, fracturarla o algo por el estilo. Como por ejemplo, los equipos antiguos de Monmozma, los que no tienen a, a Lucen. Eh, Agribus, siempre y cuando no tenga el stab con el Omicron y todo eso. Eh, las, eh, la primera orden. Eh, lo mejor es consultarlo en, en esos dos GG por si acaso. Darth Revan, Adelanta Revan. Y siguiente pregunta. ¿Cuál de estos personajes no puede infligir armadura rota? Salvar el Moff Gideon, Ben Solo o Cal Kestis. Pues oh, vaya <laughs> hoy vas a sustituir a, a Burning Nefato. Y efectivamente es Calquestis. Esta pregunta estaba un poco hecha con mala intención. Porque Calquestis Jedi sí que puede infligir armadura rota, pero calquestis normal no puede. Ben solo sí que puede infligir armadura rota. Y me duele que tanta gente lo haya puesto. <laughs> teniendo en cuenta que es un personaje tan popular, deberéis saber. Que inflige armadura rota. El Moff Gideon también. Y salvar. No siempre. No siempre, pero puede. <laughs> Revan vuelve a adelantar a Revan. Eh, eh, esta es la lucha de los Revan hoy. ¿Verdadero o falso? El contrabandista veterano Han puede obtener los efectos de... Uf, ¿cómo se lee esto? <laughs> ¿Verdadero o falso? Esto es todo un desafío, ¿eh? Leer, la, leer esta habilidad. <laughs> y efectivamente, el contrabandista veterano Han, eh, por motivos especiales, porque no hay suficientes Wookiees, hicieron que pudiera beneficiarse de esta habilidad de Tarful para que lo puedas incluir en el equipo Wookiee. Que el equipo Wookiee, honestamente, tiene mucho potencial, pero necesita un Wookiee nuevo. Pero no os durmáis en los laureles pensando que este equipo va a ser malo eternamente porque tiene muchísimo potencial, pero muchísimo potencial, más de lo que parece. Y está a la espera de que salga un guki decente que complete el equipo. Y yo creo que va a, a catapultarse al meta 100% seguro en el día que eso pase. El día que eso pase. Lo malo es adivinar cuándo pasará, claro. Siguiente pregunta: ¿Cuánto tarda normalmente un personaje marquí? Envolverse farmeable de 10 a 12 semanas, de 12 a 14, de 14 a 16 o de 16 a 18. Que aquí tenéis aquí tenéis la respuesta a la pregunta que habéis hecho antes de cuándo se pondrá Cuando se podrá farmear a Morgan Esbeth. ¿Qué significa la pregunta? Ah, per perdonad si la pregunta no se entiende. Básicamente, esto se refiere a un personaje marquí, un personaje de evento destacado, el tiempo que tarda en que tú puedas farmearlo de forma, digamos, normal, conseguir fragmentos, como por ejemplo en la cantina o donde, donde decidan ponerlo. Está peor que contar los meses de un bebé. A ver, aproximadamente, tarda de 10 a 12 semanas, es el promedio, es el promedio de los personajes marquí. O de evento destacado, es que casi nadie lo llama evento destacado. Entiende, eh, la gente lo llama marquí. Eh, o sea que dependiendo de, cuánto, de, cuan, de cuándo saliera Morgan Elvez, pues le quedarán un, unas poquillas semanas, supongo. Creo que todavía le quedan una o dos. Pero se tarda, tarda bastante, ¿eh? Tarda bastante, más de dos meses, si te paras a pensarlo. ¿Cuál es el nombre más difícil de pronunciar dentro del juego? Eh. Pues probablemente Urouror, si lo leyeras completamente bien. Darth Revan vuelve a subir al primer puesto. ¿Qué debemos comprobar antes de usar a los soldados imperiales de Beers? Que tenemos un Tatacron Imperial, que nos enfrentamos a rebeldes, que tenemos mods de todos los colores o que somos más rápidos. Esta era fácil, efectivamente, que sois más rápidos. Porque si no, el equipo fracasa. Siempre es muy importante ser más rápido que el rival cuando utilizan los soldados imperiales de Bears para empezar ese medio de turno infinito que te lleva a la victoria. Que por cierto, hablando de los promedios de personajes, deciros que los últimos promedios se han disparado un poquito en el sentido de que están tardando más de la cuenta. Pero bueno, no rompen la media todavía. Siguiente pregunta. Históricamente hablando, ¿cuál de estas leyendas ha sido mejor para defender? El maestro Jedi Luke, Rey, el emperador eterno Sith o el líder supremo Kylo Ren. Y efectivamente es Rey. Rey lleva siendo meta defensivo desde el día que salió y de ahí no la saca nadie. De ahí no la saca nadie. <laughs> ya le gustaría a cualquiera de estos tres defender la mitad de bien que Rey. Precisamente son de los tres que peores defienden, por eso lo he puesto para que luego la gente no me discute. Porque si pongo si pongo Lord Vader a lo mejor la gente me discute. Es que es Lord Vader si lo pones con <laughs> con Reba con Reba reliquia 9 con el Datacron bla bla bla. Entonces para que no haya confusión puse los tres peores. Pero Rey, Rey lleva siendo la mejor para defender mucho tiempo. ¿Todos los inquisidores tienen Omicrones para guerra territorial? ¿Verdadero o falso? Esta es la pregunta de Spidey. Y no, chicos, no, como que verdadero. <laughs> os olvidáis de la tercera hermana. Que no os culpo por querer olvidaros de ella. Pero no podéis. No podéis. <laughs> todos tienen, todos tienen para guerra territorial. Menos la tercera hermana. Casi, casi. <laughs> casi, casi. Es que no tengo la tercera. Pero existe, pero existe. <laughs> Todos los omicrones se activan cuando el gran inquisidor es líder. Madre mía, no os imagináis el daño que hizo ese rumor, chicos. No os imaginéis el daño que hizo ese rumor. Que a lo mejor era hasta cierto, pero cambiaron de opinión a última hora. Y es por eso que siempre os recomiendo que esperéis, que seáis pacientes, porque la gente que puso micrones en esos inquisidores y que luego resultó que no se activaban, no me quiero imaginar su dolor. ¿Qué pieza es más recomendable desmantelar para conseguir transistores de Chromium? Que lo tenéis en pantalla para que sepáis cuál es. Esto no es trampa. El componente del implante de Biotech modelo 8. El modificador de arma Blastec modelo 7. El uy, no me ha dado tiempo ni a leerlo. Efectivamente, el modificador de arma de Blastec modelo 7 que me sorprende porque si ven la pieza es fácil saber cuál es, pero saberse el nombre es difícil. O yo por lo menos no sé cómo se llama. Yo simplemente Bueno, mentira, yo sí sé cómo se llama, pero porque he hecho vídeos al respecto, pero antes de hacer vídeos yo sabía identificarlo, pero no sabía ponerle nombre. Así que me sorprende mucho. Aquí habéis aprobado o os habéis ganado un positivo. Como decían en mi instituto. <laughs> El podio se mantiene muy parecido. ¿Cuánto tiempo se tarda en subir al ejecutor a 7 estrellas sin gastar cristales? 15 meses, 10 meses, 20 meses o 25 meses. Aquí volvemos a los bebés, ¿no? Como antes. Pero esta vez de semana son meses, ahora es más fácil. Muy buenas comandante. No te has perdido mucho las noticias, que básicamente ha sido un recordatorio de noticias antiguas y el Cajut. Y efectivamente son 25 meses. <laughs> se tarda mucho. Se tarda mucho. Sin gastar cristales, obviamente. Gastando cristales lo puedes conseguir en el primer día o. <laughs> pero. Pero si no, uff, si no. Con deciros que yo todavía no tengo el profundidad a 7 estrellas. <laughs> sí, sí, impresiona mucho, impresiona, impresiona mucho. Pero efectivamente se tarda 25 meses. En, eh, podría ser 24, dependiendo cómo lo queramos contar. Pero vamos, tampoco hay que ser pedante al respecto. Eh, son dos años. Un poquito más, de, un poquito más de, de, de dos años Lo que se, lo que se tarda en conseguir un, una nave capital a siete estrellas Que es por eso Que el, es tan importante gastar cristales con el Leviatán Porque si no puedes tener un pisapapeles dos años enteros Con esto Revan se vuelve a hacer con el primer puesto Superando a Revan <laughs> penúltima pregunta ¿Cuál de estos personajes no es un soldado imperial? El almirante Pierre, el soldado a distancia, el soldado de las nieves y el piloto de caza Tai. ¿Cuál de estos no es un soldado imperial dentro del juego? Porque fuera del juego la respuesta podría ser distinta, pero... Esta pregunta casi, casi, casi me la destruyen, sí. <laughs> efectivamente, efectivamente, el piloto de caza Tai sigue sin ser un soldado imperial, pero ahora... Cuando se hizo esta pregunta no lo era, pero ahora es un remanente imperial. Remanente imperial. ¿Ya viste los jefes del sector. No, no he visto nada de los sectores. Eh, pásamelo, pásamelo, DES. Y si tienes los discos, también te lo agradecería mucho. Penúltima pregunta. Eh, perdón, última pregunta. ¿Verdadero o falso? El daño verdadero ignora la protección. ¿Verdadero o falso? Y efectivamente, <laughs> esta pregunta la hagas cuando la hagas, la gente sigue cayendo. La gente sigue cayendo. Y esta pregunta la he seleccionado porque el otro día hubo una discusión. Eh, bueno, discusión me refiero, eh, charla amistosa, ¿no? El, el, el significado original de la palabra discusión. Estaban discutiendo qué hacía el daño verdadero y qué hacía el daño masivo. Entonces, esto es muy fácil de entender. El daño masivo es un ataque que hace 999999 999 de daño. Eh, y el daño verdadero, el daño verdadero es un tipo de daño, que lo voy, lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible. Es daño que se salta a las resistencias, pero no puede ser nunca un golpe crítico. O sea, simplificando mucho las cosas, imaginaros que tenéis un ataque que hace 100 de daño y el enemigo tiene 50 de armadura. Normalmente haríais 50 de daño, ¿no? Y 50 solo lleva la armadura. Pues si hacéis daño verdadero, hacéis los 100 de daño completos. Pero no puede ser crítico. Pero no ignora la protección. No ignora la protección. Los que vieron el Discord sabían la respuesta. Exacto. <laughs> y con eso, en el tercer puesto, tenemos a Yayar Diego. Segundo, a Darth Revan. Y en primer puesto. ¡A Revan. De reban iba hoy la cosa. Finalistas, nuestro amigo Bisky y Chris. Así que como ya sabéis, daré puntos adicionales a los vencedores. Cuando acabe el stream, a todos por participar, mil puntitos del canal. Al final siempre quedará un reban ganando. Siempre debe haber un reban ganando. Muy buena, Master Koon. La defensa, sí. O sea, le he dicho resistencias para, para simplificar un poquito la cosa, sí. Un día hagamos un 10 reban en el cajón <laughs> Larga vida, al imperio. Sería gracioso, sería gracioso, sí. A ver, he visto esta noticia. Eh, que me acaba de llegar. Ah, vale, son, son los eventos de este mes, de septiembre. Pero creo que no hay nada especial, ¿no? Las guerras territoriales. Las batallas territoriales, que son siempre las mismas. Las naves, que son casi siempre los mismos días. El evento de R2. Las batallas de asalto, ¿no? Parece un mes normalito. Lo curioso, lo curioso que lo comentamos en el anterior stream, es que dan fragmentos de Bastila Shang y Bastila Caída. Normalmente los fragmentos de los personajes que nos regalan son ese pistas de algo que se viene al juego, pero con Bastila Shan no se me viene mucho a la cabeza nada, porque el Leviatán ya lo tenemos. Mm, meter una nave lo veo difícil. Podría ser, podría ser su descendiente Satil Shan, que la hemos pedido mucho, pero Satil Shan yo creo que será un personaje de conquista. No me lo imagino como un personaje normalito, no sé. Puede que sea una pista, puede que no. A la próxima me pongo reo. Muy buena, Lealian. La lanza que tiene el Guarda Real es la misma que tiene Morgan Esbeth No, no es la misma, no es la misma. Eh, a ver, los jefes de los sectores. A ver, que aquí nos lo pasa nuestro... Quiere decir amigo des. A ver, el sector 1. Uf, nos enfrentamos al Capitán Inoc. De, no, de los discos no sabemos nada, ¿no? A ver, vamos a ordenarlo esto un poquito. Ahí está. El sector 1 ya empieza fuerte. Que te enfrentas a Malgus. Pero te enfrentas. Eh, bueno, pero es el sector 1. Es el sector 1 no será un Malgus demasiado hinchado. En el sector 2 te enfrentas a inversio que Aiden no es muy problemática. El capitán Enoch sí que puede ser doloroso. Dash Render. Dash Render no me preocupa demasiado. Y en el sector 5. Revan. La verdad es que me sorprende que no haya. Que el capitán Enoch no sea el jefe del sector 5, la verdad. Pero supongo que es mejor así. Hablando de Revan. Sí, sí, Revan, Revan como jefe, como jefe del sector 5, la verdad es que es raro. Según he visto los personajes nuevos van a ser muy necesarios. Sí, van a ser van a ser muy muy necesarios. De hecho, esta conquista depende más, depende más de los personajes nuevos que conquistas anteriores. Que conquistas anteriores Todas las conquistas piden eh, personajes nuevos Todas sin excepción Pero esta en concreto Esta en concreto pide más Esta en concreto pide más De hecho, mira, tengo aquí que me lo ha pasado antes Darthila Que viene aquí a, Viene aquí de forma muy apropiada, gracias Darthila eh, desde, desde el propio sector 1, ¿eh? En el sector 1 te piden A Morgan Esbeth El equipo de eh, Enoch y los Gungan. Y la Reina Midala. Eso es el sector 1. El sector 2 te pide a Morgan Esbeth de nuevo. Te pide a Enoch de nuevo. Al soldado de la muerte de Peridea. Al maestro Qui-Gon... Y a los Gungan. El sector 3 te pide eh, a Morgan Esbeth... A Enoch. A la Reina Midala. Y así con todos los sectores. O sea... Mmm, no es que sea imposible. Porque siempre hay formas de hechizar los combates, esa clase de cosas. Pero va a ser. Mmm, va a ser un tedio. Va a ser un tedio. <laughs> va a ser un tedio, desde luego. Dependiendo de los discos que tengamos, puede ser más fácil o puede ser más difícil. Que por eso tengo yo mucho interés en saber los discos. Porque. Con ciertos discos es bastante fácil. Es bastante fácil hacer que ganes un combate con cierto personaje en el equipo, aunque no haga nada. Pero con otros cuesta mucho. Es un círculo vicioso. Si no sacas luces no sacas a Ezra. No es tanto un círculo vicioso porque puedes romperlo. Pero sí que es verdad que si no estás al día, se te castiga. Ese es el verdadero problema. Mira, ahí, ahí Musti la ha dado en el clavo. Ahí Musti ha estado muy inteligente. El problema no es que te piden los personajes nuevos, que es un problema, pero muchos de estos personajes en el fondo los tienes, aunque sea tres estrellas. Y hay formas, ¿no?, de hacer que sobrevivan, etcétera, etcétera. El verdadero problema es que te piden todo el rato los mismos personajes. Porque fijaros, en el sector 1 te piden a Morgan Esbeth. En el sector 2 te piden a Morgan Esbeth, en el sector 3 te piden a Morgan Esbeth... Son tres sectores completos en el que tienes que utilizar a Morgan Esbeth y aunque la tengas, aunque fueras una persona pudiente y tuvieras a Morgan Esbeth a reliquia, no va a dar la resistencia. No va a dar la resistencia para utilizarla seguida tres sectores seguidos. Y este, va, este es realmente eh, el verdadero problema. En mi opinión, de esta conquista que te pide todo el rato, los mismos personajes te pide todo el rato a la arena Midala, a los Gungan, a Morgan, y los combates ya sabéis que no son fáciles. Gestionar la resistencia de esos 3-4 equipos va a ser el verdadero metajuego de, de la conquista. Se han pasado con la cantidad de veces. Sí, esta conquista es peor que las anteriores en todos los sentidos. Por cantidad de repetición, por cantidad de personajes nuevos, esta conquista va a ser un rollo. Pero a ver, chicos, es, es, es comprensible. <laughs> o sea, es comprensible. No lo justifico. No lo justifico. Para mí es una patada en los innombrables. Pero es una patada que se vea venir. Es una patada que se vea venir. Porque básicamente. Quieren que azoka sea difícil. Y esto, esto no me lo invento. Estos son hechos. Asoka. Por algún motivo, ahí ya no me atrevo yo a inventar, pero Ahsoka quieren que sea difícil, simplemente hay que irse a los requisitos. Y Ahsoka es la primera y la única leyenda que pide un personaje de conquista, la leyenda más cara del juego, que pide varias reliquias, nueve, potencialmente eh, tres, la leyenda que más requisitos pide de todas, la leyenda que más reliquias pide, la reliquia que más Marquis pide. O sea, lo mires por donde lo mires. Ahsoka es la peor, en el sentido económico, de todas las leyendas. Es la más difícil con indiferencia... Entonces, pues, teniendo en cuenta que esta conquista es la que te da el personaje de Ahsoka, pues no me extraña que hayan querido hacerla más difícil. Porque básicamente lo que quieren es monetizarlo. Básicamente lo que quieren es que compres el pase de batalla. Eh, porque el pase de batalla, el caro, te permite regenerar energía más rápido. Entonces, si te piden los mismos equipos todo el rato, te quedas sin resistencia. La única forma de conseguir resistencia es pagando y pues básicamente eh, yo creo que esa es la lógica que hay detrás. Yo creo que esa es la lógica que hay detrás. Pero bueno, <laughs> a lo mejor soy un mal pensado. Esperemos que al menos tanto requisito se traduzca en mejor rendimiento. <laughs> Esperemos que no le pase como a Lord Bader, ¿no? <laughs> Tal vez tenga un evento propio con buenas recompensas y cenares que gana a todos. De alguna forma tienen que hacer que sea rentable. soca Porque si no, la gente va a pasar de ella. A mí, asoka, yo estoy bastante seguro de que va a tener, o como vosotros decís, un evento de economía muy potente, o que va a ser. Super poderosa, o ambas, o ambas. Pero bueno, en el modo conquista tampoco os saturéis. Con que consigáis la caja dorada es suficiente, honestamente. O a sea, ver, si podéis conseguir la roja, mejor, ¿no? No os voy a engañar. La roja es mejor que la dorada. Pero que con, con que consigáis la dorada, ya conseguís al personaje. Y para la dorada, no hace falta sufrir tanto. No hace falta sufrir tanto. Entonces con eso, vamos a ir ya. A la gran arena. Ya hemos comentado las noticias del canal, hemos comentado las noticias del juego. Básicamente las hemos refrescado porque tampoco había tanta noticia nueva. Y ya toca la gran arena. Empezando, como no, por la ronda anterior. Y la ronda anterior, honestamente, ha acabado en derrota. Y por muy poquito, por apenas 17 puntos. Pero esta derrota... Si soy sincero con vosotros, la verdad es que no me dolió. Una derrota es una derrota. Pero lo cierto es que en esta gran arena aprendí bastante. Aprendí bastante. No fallamos tantos ataques. Hicimos tres sectores perfectos. En lo que no fallamos nada. Nuestro mayor problema fue Lucen. Fue Kelleran Beck. El datacron de eh, eh, nuestra amiga Barry Sophie. Y. Java, que bueno, Java, Java sí que es verdad que fue mala suerte, pero bueno. Entonces, fue una derrota, fue una derrota contra Kazu, un rival que estamos muy, muy empatados. Él tiene ventaja en personajes, yo tenía ventaja en datacrones y en naves estamos empatados. Pero, por lo menos, aprendí bastante sobre Lucen, aprendí un poquito sobre el datacron de Barris y solo por eso creo, creo que está bien. Nuestro rival lo hizo bastante bien. Nos derrotó el norte a la primera. Nos derrotó las naves. Y donde se estampó fue contra nuestro propio Java. Y contra Malgus. Que es por eso que no quería quitar a Talon. <laughs> que lo hice. Lo hice al final del stream para que lo viese ahí Pero era el motivo por el cual no quería quitar a Talon. Porque Malgus es una de mis mejores defensas. No sé por qué. Porque tengo cosas más potentes expuestas. Pero es donde más se atasca a la gente, con el datacron de que reviva. Y eso fue el único en lo que falló. Hoy nos vamos a enfrentar a Neruk de Dark Swartz Legione, supongo. <laughs> Tiene pinta de ser un jugador alemán. Le deseo toda la suerte del mundo como siempre. Uff... ¿Qué tan mala idea es comprar estimulantes por tickets de conquista? Eh, bastante mala en general, la verdad. Con se dieron hasta el lujo de decir que sería una excelente opción ofensiva, pero pobre a nivel defensivo. Pero a ver, Capital Games... No, no quiero ser duro con ellos, pero se nota mucho que no juegan a su propio juego. O sea, cuando dicen algo sobre un personaje más de una vez, o sea, si nos ponemos a recopilar veces que se han equivocado, nos reímos, como por ejemplo cuando dijeron que la princesa Nisa iba a sustituir al anciano Ewok, o sea, no comprender el elemento más básico de uno de sus equipos. Entonces, bueno, Capital Games diciendo cosas de Capital Games. El testeo, el testeo, mejor dejárnoslo a nosotros, <laughs> los jugadores, porque ellos claramente no lo hacen. Entonces, pues bueno, no hace falta deciros que me saca ventaja con los datacrones, ya tiene incluso hasta uno de los nuevos, pese a que no ha empezado el modo conquista. En las naves... No saca ventaja, pero en este caso porque tiene los pilotos un poquito más subidos de lo normal. Pero vamos, tampoco... Diría que estamos empatados igualmente. Y en personaje nos enfrentamos a una cuenta de 12.500.000. Vamos a terminar mucho más rápido si miramos qué es lo que no tiene. <laughs> y básicamente lo que no tiene es a Morgan, el soldado de la muerte. Vamos, no tiene los cuatro personajes nuevos. No se compró el Light Speed de las hermanas, curiosamente. Y ya está, honestamente. No... <laughs> no, no, le falta, no le falta gran cosa. No le falta gran cosa. Los personajes nuevos que no se pueden farmear. Y un par de personajes que se han quedado de equipo 12. Que no son especialmente relevantes. Chihuahua de las guerras Clon, tivo, Dacha, no creo que los vayamos a ver. Así que básicamente hoy nos enfrentamos a un rival que nos saca ventaja bastante grande en Datacrones. Nos saca ventaja en personajes, también bastante sonada. Y en nave nos saca una ventaja ligera, pero siendo optimista, podemos decir que estamos empatados. Así que vamos a. Ah, por favor, que no haya dejado todas las leyendas defendiendo. Vale, parece que no, parece que no. Me está yendo bien Lord Vader en esta ronda de Gran Arena. Me alegro un montón, Crisor. Lord Vader en, en ciertas ligas es la caña. Todo hay que decirlo, ¿eh? Lord Vader en las ligas bajas es un monstruo. En el caso de los ballenos si ¿sí es costosa Ahsoka, no. Para una, para una persona pudiente que está al día con el juego, Asoka no es tan cara. La verdad. Es cara, es cara desde el punto de vista promedio. Pero la mayoría, de los, la mayoría de las personas pudientes que están ahora mismo en el top del juego tienen a Soka desde hace mucho tiempo, a Reliquia Alta. Y subir unos cuantos personajes de Reliquia que son antiguos no es, no es tanto esfuerzo. Y como el personaje sale en noviembre, quizá en diciembre, hay tiempo suficiente como para farmear a los personajes nuevos. Así que desde el punto de vista de una persona que ahora mismo está en el top top... Ahsoka no es tan inaccesible. Pero claro... Pero esa, esas personas son la minoría. En el norte tenemos a Starkiller. Tenemos a Killer and Beck, Tenemos a Dash Render. Y tenemos a Zori. Cuatro equipos muy buenos, la verdad. Pero ninguna leyenda. Y en el sur tenemos... A los Gungan, a Java Gribus, las hermanas. Buenos equipos defensivos. Solo una leyenda. Parece que nuestro rival se lo ha guardado. Se ha guardado prácticamente todo para atacar. Así que vamos a tener que intentar no fallar ningún ataque. Porque él, con lo que se ha guardado, no lo va a fallar. Aquí tenemos que ser, intentar ser eficientes. Pero, pero vosotros decidís. Voy a hacer una encuesta y vosotros tendréis el poder, honorables senadores de Malaster, Naboo, Korusan, de decidir si atacamos el norte o atacamos el sur. Rey no está en ninguno. Antes de que preguntéis. Aún así siria por Asoka antes que Lord Vader. Parece buena idea, la verdad. <laughs> ¿Sabéis si el anuncio de que iba a haber un hotfix pronto ya pasó? Sí, ya han puesto el hotfix, se revan. Eh, hemos, re hemos reiniciado el cliente antes, en directo. Hoy hay un puzzle, creo que la próxima semana deberían venir las hermanas. Pues probablemente en el puzzle <laughs> vuelvan a anunciar a las grandes madres. <laughs> Conociendo el modus operandi de estas últimas semanas, eh, probablemente tengan razón. Eh, en el próximo puzzle anuncian a las grandes madres Y la semana siguiente eh, Lleguen al juego Ahora el puzzle le reanuncia de Los tres, los cuatro últimos puzzles No sé si han sido tres o cuatro Han sido reanunciando cosas que ya sabemos. Que le quita toda la emoción al puzzle Cuando ya sabes cuál es la recompensa Pero bueno <laughs> Muy buenas Pablo Primera intervención en el chat Esos son 100 puntitos para todos en tu honor Compañero del Imperio Mandaloriano. <laughs> que sean 100 puntos más, entonces. Me alegro un montón. Y ha ganado el Sur. Muy bien escogido, chicos. Muy bien escogido. En el Sur tenemos a Lokungan. Pero tenemos el, el Datacron del Jefe Nash. Lo cual nos lo complica un poquito con los Inquisidores, pero no tenemos Omicrones. Quizás se cancelen. Tenemos a Java. Tenemos el Stab, pero no está el Omicron. Tenemos que planificar un poquito porque no podemos fallar ningún ataque. Tenemos varias leyendas a nuestra disposición. Podríamos utilizar a Luke Leyenda contra Qui-Gon para desactivar el Omicron y ganar fácil. La verdad es que ha puesto bien sus defensas. Porque no son, no son leyendas, pero tampoco podemos pasar por encima con cualquier cosa. Aquí está Rústico, que hace que sea más difícil ganar con la semana de la noche. Pero no tiene el Omicron. Es que me hace dudar. Pero en principio no hace falta guardar nada en especial para el norte. O sea, deberíamos tener por lo menos uno o dos equipos capaces de ganar a todo lo que hay en el norte. Vamos a centrarnos en el sur entonces. Y vamos a empezar de difícil a menos. Vamos a empezar con lo Kungan. Mañana no anuncian de nuevo a Trench. <laughs> Qué malo soy. A Trench no le vendrían mal que lo renunciaran con habilidades nuevas, ¿eh? La verdad. <laughs> Sería una buena noticia para él. Pobrecitos mis separatistas, ¿eh? O sea, mejoran, mejoran a Gribus. Mejoran a Gribus y justo mejoran. Eh, sacan a los Gungan para que le haga super counter. Es que qué terrible destino ser separatista en este juego. Le quitaron la leyenda que tenía que haber sido suya este año. Vale, a ver. Tenemos que ganar a los Gungan. Y hasta ahora hemos utilizado eh, a Bane. Bane ya no es tan eficaz como antes. Con los Gungan. Y hemos utilizado eh, una mezcla entre inquisidores y... El triunvirato, y creo que nos vamos a arriesgar entre comillas con los inquisidores. Los inquisidores hemos comprobado que si no está este Datacron, ganan seguro. Cuando está este Datacron, la cosa se enturbia un poco. Pero Jar, Jar no tiene ningún Omicron, y aún así hemos ganado varias veces. Así que voy a confiar en la Inquisición. Vamos a hacer una predicción. Hoy no, pirro. Hoy no, pirro, lo siento. <laughs> Pero en breve, en breve le dedicaremos un, una noche. Una nave para la flota separatista habría venido muy bien. Con Luke Leyenda también es fácil. Eh... Luke Leyenda se puede atascar una chispita, la verdad. Pero Luke Leyenda también es una leyenda y prefiero. Prefiero. No, sab no sabemos lo que hay detrás. No sabemos lo que hay detrás tampoco. Entonces prefiero tira Prefiero empezar un poquito con los equipos normales. Entonces venga, vamos a... Vamos a ver qué pasa. Deberi, debería ir bien, debería ir bien. Vamos a hacer a OES de primeras. Queremos pegarle el escudo sobre todo. El escudo ya ha caído, fácil. Ya, eh, si el escudo cae pronto, esto ya es un paseo. Se ha notado, se ha notado mucho que no estaban los omicrones de Jar, Jar Para aquellos de vosotros que estéis al día de mi Inquisición contra los Gungan, como aquella vez que se quedó Reba sola, se ha notado muy mucho que no estaban los omicrones de Jar, Jar. En verdad tendremos que haber matado al jefe el primero, pero como estaban cayendo tan fácil, he ido simplemente a los que tienen menos vida. Así que victoria perfecta para los inquisidores. Mira, empezamos bastante bien. Venga, sigamos así, sigamos así. Entonces contra Java. Hello there. Mm -hmm. contra Logun entra ya va bien sí contra Logun entra ya va bastante bien entonces contra Java creo que voy a utilizar um, el líder supremo porque el líder supremo el único objetivo que con el cual podría necesitarlo sería eh, JMK pero tenemos el nuestro propio. Y Lord, mi Lord Vader. Mi Lord Vader no confío contra un Java tan hinchado. Porque son todos reliquia 8. Con el Omicron de Crescentan y todo. Entonces, esto va a ser mucho para mi Lord Vader. <laughs> Spidey está feliz por el combate. <laughs> Una buena noticia para mí por haber invertido en los Inquisidores. Los Inquisidores son un equipo muy bueno, eh, chicos. Venga, vamos a utilizar esto. Los Inquisidores son muy, muy, muy buenos. Lo que pasa es que, para disfrutarlos, en mi opinión, necesitas tener a la tercera hermana. Con el, con, el Uf, mía, uy, <laughs> con el gran inquisidor, ¡uy madre mía hoy cómo tengo la garganta! Con el gran inquisidor, ay dios mío este Datacron lo voy a echar de menos, lo voy a echar de menos este Datacron. Con el gran inquisidor ya te dan alguna alegría, pero más en guerra territorial que en otra cosa. Pero cuando tienes a la tercera hermana, como decía el cigala, <laughs> la cosa cambia, la cosa cambia. Vale, de momento vamos bien, sigamos así. Vamos a ir a por la semana de la noche. Y la semana de la noche... Eh... Vamos a ver qué datacron tienen. Lo primero... Vale, no es el datacron más peligroso. Podría ser mucho peor, podría ser mucho peor. Y lo será. Y lo será en el futuro con el datacron de la semana de la noche. Tenemos doble Omicron y mucha reliquia 7. O sea, este equipo de hermanas de la noche es más fuerte. Más fuerte de lo normal. Más fuerte de lo normal. Porque lo normal es encontrarse eh, en Light Speed, ¿no? El Light Speed de las hermanas. Contra este equipo funcionan muy bien las cosas que impiden las resurrecciones. Lo primero que se, se me viene a la cabeza es Gas, pero Gas está defendiendo, entonces no. El puzzle duró tres minutos, ¿no? Las madres ¿Podéis, eh, ¿podéis pasar el enlace? Si ¿Sí podéis, chicos eh, El líder supremo también gana esto muy fácil Pero claro, gastar una leyenda es, En mi opinión es un poco mucho, ¿no? Contra las hermanas de la noche Salvo que esa leyenda sea Lord Vader <laughs> eh, Podemos utilizar... A ver, os voy a enseñar el anuncio, chicos Dame un segundo, que me... creo que merece la pena Hacer una pequeña pausa Como hemos predicho, como hemos predicho hace escasos unos minutos, el puzzle, el puzzle, lo único que ha hecho ha sido volver a anunciar, volver a anunciar un personaje que ya sabíamos que venía, en este caso las grandes madres. Pero las grandes madres son un personaje bastante especial, déjale eh, que os lo comente rápidamente, que no quiero interrumpir la gran arena demasiado, pero las grandes madres son muy importantes. Porque son el nuevo líder, o las nuevas líderes, mejor dicho, del de equipo, eh, el nuevo equipo de la Semana de la Noche. Porque Morgan Esbeth, como ya sabéis, eh, injustamente se ha considerado un personaje muy malo. Y yo siempre soy de la opinión de que no se puede juzgar, sobre todo en el meta en el que estamos ahora, en cómo funciona el juego, no se puede juzgar a un personaje fuera de su equipo. Y el problema de Morgan Esbeth es que no tenía su equipo. Las grandes madres estoy bastante seguro de que van a hacer como Enoch con los nuevos remanentes y van a hacer que la semana de la noche el equipo secundario se vuelva súper importante. Las grandes madres también son bastante especiales porque son el primer personaje grande aparte de Java. O sea que no permiten invocaciones ni usar aliados, que esto no es muy importante honestamente a día de hoy. Y además es el primer personaje que son varios en uno, porque son las tres hermanas. Son un solo personaje. Las tres grandes madres son un solo personaje. Y esto a mí me gusta mucho porque es bastante original. Y abre la puerta que en el futuro podamos tener personajes que sean una pareja. O más de un personaje en general. Así que eso me gusta mucho. Por desgracia, esta imagen, lo único que puedo comentar es que el ilustrador e ilustradora que hace esto es flipante. De hecho, cuando lo he visto por primera vez... Me pensaba que era una foto. <laughs> y esto no me pasa mucho, ¿eh? No me pasa mucho lo de confundir una foto con, un, con una ilustración. Pero casi casi me he pensado que esto era una foto de la serie de Asoka. O lo típico de que cogen una foto y le pintan por encima. Pero no, es, es una ilustración, es una ilustración. O sea, mm, ojalá el equipo de diseño fuera la mitad de bueno. Que la persona que ilustra... Además, me da mucha pena porque esto luego no se ve dentro del juego. O sea... Nosotros vemos esta, esto en el anuncio, pero el 90% de las personas, el, porque, como siempre digo, la gente que está en Discord, la gente que ve este stream, o cualquiera, el de Lolindir, el de Des, la gente que se sale fuera del juego, por así decirlo, son la élite. La gran mayoría eh, juega de camino al trabajo, lo que sea, y no, se, no sale nunca del juego. No mira Reddit, no mira Facebook, no mira YouTube. Y me da mucha pena que estas ilustraciones, que son tan chulas, y que deben de costar bastante dinero también, la verdad. Porque este ilustrador, ilustradora o el equipo que sea, no creo que cobre barato. Luego no se utiliza. O sea, estaría chulo que lo utilizaran luego dentro del juego, para algo, la verdad. Al menos en un anuncio en la actualización cuando entra algo. Sí, es verdad. Es verdad. ¿De dónde vienen estas tres? De la serie de Asoka De la serie de Asoka Ver, me, me tenéis que perdonar con mi amor obvio al ilustrador e ilustradora, pero es que. Pero es que mirad la imagen, chicos. A lo mejor aquí en el stream no se ve tanto. Os voy a pasar el enlace. Pero si lo veis en vuestra propia pantalla, es que es impresionante. Y esta imagen no tiene mucha resolución ni nada. O sea que esto en la resolución nativa de la imagen tiene que ser. ¿eh? Tiene que ser una locura. Eh, Chris, no, no le busque no la lógica No le busque la lógica al canon Disney <laughs> Porque te vas a llevar te, te vas a llevar un dolor de cabeza muy necesario no, es, mejo, es mejor que no pienses nada Sobre las semanas de la noche Porque mira, la serie de asoka. Me parece mejor que de Acolyte Porque es más entretenida, es más acción Pero algo que lamentablemente Tengo que opinar Y esta es mi opinión sincera Guste o no guste eh, la serie de Asoka no tiene ningún sentido. Es muy entretenida. Es muy entretenida porque tiene acción. Porque salen eh, personajes que nos gustan. Porque los entornos están bien hechos. Y hay, hay cosas. Hay cosas que disfrutar en Asoka No digo que no haya. Pero como le, prestes en serio, como le prestes atención. O te tomes en serio la historia. Te va a costar mucho disfrutar de la serie de azoca porque no tiene ni pies ni cabeza. O sea, el guión de Asoka para mí es papel mojado. Pero bueno, volvamos a la gran arena. Volvamos a la gran arena. Ya hemos visto el anuncio del personaje nuevo. Cuando se anuncien sus habilidades ya sabéis que yo le haré un vídeo en cuanto se pueda y demás. Vamos a volver a las hermanas de la noche. Entonces, eh, no quiero gastar algo que sea demasiado fuerte. Pero tampoco quiero jug eh, jugármela porque doble Omicron, Reliquia Alta, las semanas de la noche son más poderosas de lo que la gente les da crédito. Entonces os propongo os propongo tres opciones, os voy a dejar escoger. Como nobles senadores que sois, no merecéis menos. Y os voy a plantear tres opciones que me parecen bastante seguras todas de ganar. Cere Yunda, que impide las resurrecciones, Star Killer, que ya sabéis cómo va Star Killer. Y Lord Vader simplemente por darle un uso a Lord Vader. Porque Lord Vader, honestamente, no... No sé contra qué lo voy a usar. Y contra esto gana. <laughs> que ya es... <laughs> ya es mucho. <laughs> ya es decir mucho. Ya es decir mucho. Es del tipo de serie que toca verlo con la neurona, se apagará. Para mí es el tipo de serie o película que hay que ver con palomitas. Es, es como, como, como cuando vas a ver Los Rápidos y Furiosos, o como los queramos llamar, Fast and Furious. Es el tipo, es el tipo de entretenimiento al que tú vas, a lo que vas, vas a ver sables láser, ves a ver lucecitas y tal, y no vas eh, buscando un argumento. Porque, a ver, no, no todas las series tienen que ser tampoco un drama psicológico. Un thriller apasionante y nada por el estilo A veces simplemente una serie Tiene que ser entretenida y ya está Y en el caso de Ahsoka Pues obviamente no es El guión no es a lo que vas Y ha ganado Lord Vader Curiosamente Ha ganado Lord Vader curiosamente eh, Que no me, lo, no me lo esperaba mucho la verdad Pero imagino que Imagino que no es mala opción No es mala opción quitárselo de en medio Lord Vader podría ganar solo. Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Podría ganar solo. Creo que sí. Pero contra este equipo en concreto, no creo que no. Al menos el mío. Al menos el mío. Además, nuestro rival, nuestro rival, estoy bastante seguro de que no va a fallar en ningún ataque. Así que no me interesa tampoco ju eh, jugármela mucho. O sea, no está en mi interés eh, jugármela demasiado con las hermanas. Podría ganar solo contra un equipo normalito de hermanas de la noche, seguro. De hecho, lo, lo hemos hecho en el canal. Contra el típico equipo que no tiene omicrones, que es un light speed, hemos ganado con los rideres. En solitario, en el pasado. Pero con este equipo sí me da un poquito de respeto, la verdad. Y es que el rival ha escogido una estrategia de ataque y no de defensa. Eso significa que si fallamos, perdemos. Nos interesa más priorizar no fallar que priorizar rascar puntuación. Muy buena Hardrack. Mejor no jugar con fuego. Podríamos jugar con menos personajes, eso sí. Podríamos intentar usar uno menos o dos, pero no me arriesgaría a ir completamente solo. No me, no me arriesgaría a ir completamente solo. Eh, ¿Quién podremos quitar aquí? A ver, podemos quitar a la novina y podemos quitar a Throne, supongo. Con el Guardia Real tenemos aguante. Con Mol cargamos rápido la definitiva. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué opináis? Yo diría que fuera con menos personajes, por ejemplo, quitar el olvido. <laughs> Quite el freno de mano, por favor. A ver, chicos, opiniones. Equipo completo, menos, cuanto menos. Por Fallen Order, quiero hacerme el equipo de brujas y el de UFO. <laughs> Fallen Order, Fallen Order fue, un, fue un juego muy chulo. A mí también me gustó mucho. Y de hecho, no te voy a engañar, a mí me hace ilusión conseguir a Malicos también por el juego. Así está bien, ¿no? Yo, yo, creo, yo creo que así tenemos un equilibrio entre riesgo recompensa razonable. Do it. Do it. Venga, pues vamos a hacer una predicción y vamos a ver qué pasa. Por favor, Lord Vader. No me hagas de las tuyas, no me hagas de las tuyas. Lord Vader también impide las resurrecciones, por cierto. Lo que pasa es que necesito estar en la definitiva para eso. Y vamos a darle prioridad a cargarla rápido, la verdad. Porque Mol no sé lo que puede aguantar vivo contra este equipo y por si acaso. No me gusta el muchísimo daño que se hace siempre Mol a sí mismo. Mmm, se va a ir ya. Ahí va mol. Nos interesa matar a la vieja Daka. Aunque tiene que morir junto a Merrin. A lo mejor debería ponerlo el automático para que fuera más rápido que con Lord Vader. No me puedo saltar a la zombie igualmente, o sea que mientras provoque la zombie le toca pegar a ella. Venga, los veis de que tú puedes poquito a poquito. Les hace bastante daño, pero como se curan mucho... Creo que con la siguiente ulti ya pillará daño suficiente como para matar a... a Daka y a Merry. Venga, definitiva, ahora no pueden resucitar, con que mate ahora a Daka me vale, o a Merrin, cualquiera. Qué pesadilla el zombie. Mira, Merrin fuera ya. Merrin ya no vuelve. Vale, el sacrificio del zombie. Venga, un poquito más. Y esto ya es victoria. Mol no estoy seguro de si hace falta o no, la verdad. A ver, supongo que ha, imp ha impedido que nos quedáramos sin tiempo. Pero bueno, victoria para Lord Vader, me vale. Ha hecho una puntuación aceptable. ¿Cómo funciona lo de ganar más puntuación con un solo personaje? Eh, básicamente cuando combates, cuando combates en la gran arena, te dan puntuación en base a ciertas cosas. Entonces te dan más puntuación si ganas con la salud al máximo, si ganas con la protección al máximo y por cuántos personajes utilices. Cuantos menos personajes utilices, te dan más puntuación por equipo incompleto. Y Merrin sin velocidad, sí. Porque Merrin tiene una única que hace que su velocidad sea cero. Entonces, cualquier velocidad que pongáis en, su, en sus mods eh, se desperdicia. Básicamente, no sirve, no sirve para nada. Merrin es el único personaje que no es que necesite ser lenta. Es que necesita cero. Cero velocidad. Vale, chicos. Gribus. Gribus nos interesa mucho derrotarlo. Porque sabremos qué es lo que hay detrás. Tiene el datacron de resucitar el B2. Bueno, el B2 o. O el Magna Guardia, lo que se muera primero. Aquí normalmente utilizaría las hermanas, pero que esté el Stab me asusta un poquito, porque el Stab. Funciona bien contra las hermanas. Entonces creo que en vez de eso vamos a utilizar a los remanentes. Los remanentes deberían ganar aún con el stab. Para esto es cere. Eh... Yo creo, que, yo creo que los remanentes van, van bien contra Gribus, ¿eh? Cere, Cere ganaría seguro también. Pero Cere a lo mejor nos rentaría más guardarla por... No sabemos lo que hay detrás todavía. Mm -mm. Ah, el piloto ya no vamos a utilizarlo, seguro. No tiene el Omicron. A ver, si no tiene. No tiene el Omicron, no tiene el Omicron el stab. Teóricamente es. Teóricamente podría ganar las hermanas. Y la remesa. Pero ya no es, ya, es, ya no es una victoria segura. Ya no es una victoria segura. Y hoy quiero ir a por victorias seguras, sobre todo. Más que nada porque son equipos que puedo utilizar en otra parte. Si me dijeras que es que ya no los voy a utilizar más. Pero. Me, me, voy con, me voy a quedar con los remanentes. Me voy a quedar con los remanentes. Me inspiran más confianza y igualmente puedo utilizar esos dos equipos para otra cosa. O sea, no. No son monocounter, por llamarlo de alguna forma. No es que se vayan a quedar eh, sin usar. Así que adelante. Vale, Esta es el la Oh, madre mía, menudo, menudo tres me lo están haciendo! Yeah. Ouchi, ¡Ouch! ¡Ouch! ¿Por qué me está yendo tan mal? Si sí, le he ganado a este equipo con el Omicron puesto. Con los remanentes. A ver, claro, lo ideal sería matar el, el staff si puedes, pero. Me va a ir mejor con el Mosquito de un muerto que sin él. Que con él. No me gusta cómo va este combate porque Gribus lleva ya mucho tiempo vivo. Y el soldado si provocase, tampoco habría estado de más. Y esa era la primera vez que matamos un tanque. Entiendo por qué ha salido tan mal. O sea, no me molesta perder porque a veces se pierde son cosas que pasan. Lo que me irrita es no entender por qué. Que a lo mejor yo es que no me da el coco. Las vacaciones han. han acabado con la poca materia gris que me quedaba, pero es que. El tren que me han hecho al principio... Es que no me han dejado moverme, no me han dejado hacer nada al principio. Ha sido brutal. Y lo peor es que yo le he ganado a este equipo con el Omicron puesto. Entonces, claro, me raya mucho ganar con el Omicron. Que no esté el Omicron y perder. ¿eh? Es como que no tiene sentido. Y encima es que no hemos quedado no a nada de ganar. Se va a quedar Gribus solo o Gribus con él. Sí, se va a quedar Gribus solo. Mmm, qué dolor. Gastate todos los sueltos en el último stream. ¿Qué he, podido, ¿Qué he podido hacer mal? ¿Ha sido el datacron? Que no lo he mirado correctamente. Mm, puede ser por las asistencias constantes del B2. Guampa, sí, la guampa contra Gribus solo puede. Mm, pero es por saber que ha fallado, por evitar que nos pase de nuevo. Puede que haya sido por esta parte de aquí de que el B2 se ha estado asistiendo todo el rato. Es que es lo único que se me ocurre. Ahora vamos a limpiarlo con la guampa, pero... Como ya os digo, no es algo que debería haber pasado. La guampa nos permite recuperar algo de puntuación. Esto es lo que habéis preguntado antes. Ranura sin usar, te da puntuación extra. Entonces, bueno, dentro de lo malo... No hemos perdido demasiada puntuación, pero uf, ya dependemos de que nuestro rival también le pase lo mismo. Y aquí en el fondo tenemos a Idenversio, el escuadrón Fénix sin Rex. Y tampoco es el data bueno de Sabine, Y Lord Vader. Curioso, curioso, cuanto menos. Pues ya saben, suban el stab. El stab merece mucho la pena, ¿eh? Y no lo digo porque me haya ganado aquí ahora mismo. Lo comento porque sí que mejora mucho el equipo de Gribus. Y además es útil para el asalto. Pero bueno, vamos a ir primero. Vamos a ir primero por el norte. Vamos a guardarnos a JMK para Lord Vader. Los otros dos. Utilizamos a Radus contra este equipo de la, del Escuadrón Fénix, debería ganar casi cualquier cosa. Y vamos, pero vamos a asegurarnos primero el norte. Y en el norte tenemos equipos buenos pero no tenemos ninguna leyenda y nosotros nos podemos permitir gastar 3. Así que casi que podemos ir arramblando con las leyendas. Venga, vamos a ir a por Zori. Creo que estaré usando a Rex con Lee y con Sana. Sí, pero para atacar. Para atacar, no creo que te haga falta tanto, Rex. Pero. Pero bueno. Eh, La guampa para una cuenta nueva de 2 millones sirve a comprar el paquete de Speed A ver. <laughs> si, vas, si vas a gastar dinero. Es que esas preguntas son muy. Muy difíciles porque dependen, dependen de ti como persona, como individuo. Todos los paquetes Light Speed merecen la pena porque son mejores que cualquier otro pack del juego. O sea, esto, esto, esto se responde rápido. La guampa. Eh, comprarte este paquete cuesta exactamente lo mismo y te das 20 fragmentos por el mismo precio. Literalmente el mismo precio, hasta el último céntimo. Te llevas los cuatro personajes a Reliquia 5. O sea, si vas a gastar dinero, si vas a gastar dinero, te merece la pena. Es mucho mejor que cualquier otra cosa que vayas a comprar. Si realmente merece la pena, cuatro personajes de los cuales solo uno, que es la guampa, vale los 30 euros. Depende de ti como individuo. Si 30 euros para ti no son mucho, o si te encanta el juego, te encantan estos personajes o lo que sea, ¿o ibas a gastar el dinero igualmente en el Galaxy Hero? Sí. Si 30 euros para ti es mucho y preferías ir al cine, pillarte el Outlaws o, o el Space Marine 2 o cualquier otra cosa de esas, pues probablemente no. Pero vamos. Este, paque este paquete es peor que otros paquetes, pero mejor que casi todo lo que puedes comprar en la tienda. Entonces, depende de ti como individuo de lo que quieras gastar en el juego y de si quieres gastar en el juego. No es un paquete súper importante en mi opinión, en el sentido de que puedes sobrevivir sin comprarlo. Pero si preguntas si te da una ventaja, claramente te da una ventaja. Te ahorra mucho tiempo, te ahorra muchos materiales, te ahorra muchas cosas. Así que sí, sí que supone una ventaja comprarlo, por supuesto. Entonces chicos, no, eh, no nos vamos a arriesgar, no nos vamos a arriesgar, normalmente yo ganaría, yo ganaría esto con las hermanas de la noche, pero ya hemos fallado un ataque, no nos podemos permitir fallar más, tenemos las leyendas, no vamos a dejar que cojan polvo, así que voy a utilizar a Luke mismamente y, y nos quitamos esto fácil. A mí me hacen falta lejan pero el dinero no alcanza en estas fechas. Es que el verano, el verano son fechas duras para mucha gente. Y el aire acondicionado y esa clase de gastos al final, al final duelen al final también. Es comprensible, es comprensible. Vamos a quitarnos esto rápido. Ya os digo, normalmente utilizaré las semanas de la noche, pero no, no me voy a jugar, no me voy a jugar ninguna derrota más. Y honestamente, Rústico, ahí donde la veis, con lo que me he reído de ella en el pasado, hace que de, eh, las semanas de la noche sean un poquito menos, menos seguras contra Rústico. O sea, contra, bueno, sí. Contra Rústico y su equipo de Zariblis. Más con un poco de suerte, nos podemos asegurar ganar con la puntuación al máximo. No recuerdo que he utilizado antes. Eh, sable doble. Vale, entonces esto cae. Cuando no sepáis qué habilidad habéis utilizado antes con Kalkesti, con que a veces pasa que se te, puede, se te puede olvidar. El truco es mirar el, el potenciador que tiene. General Kenobi. Ah, oh, maldita sea se ha llegado a mover! ¡Cúrame! Bueno, lo tengo todo al tope y ya acabamos con ella. Puntuación máxima. Utilizar una leyenda es mucho contra esto, pero tampoco vamos a dejar que estén cogiendo polvo ya que las tenemos. Contra este alquiler utilizaremos otra. Venga, Revan! a descansar. <laughs> ¿Me podéis decir qué hace la Z de comerciante de Sori? Eh... Sí que puedo, dame un segundo. A ver que te lo miro sin salirme del juego, que si no tardo un rato en volver. La Z de contrabandista, que te imagino que te refieres a esa. Hace esto. Cada vez que un personaje de la resistencia o canalla eh, baja por debajo del 100% de salud, gana un 100% de medio de turno. Si no era un tanque, gana aumento de protección del 100%. Y sigilo durante dos turnos. Si era un tanque, gana inmunidad al daño. Y provoca durante un turno. Y si se quita, si anulan este sigilo o este daño. Esta inmunidad al daño. Recupera un 100% de protección. O sea, básicamente lo que hace esta Z es que sea el equipo increíblemente difícil de matar. Y sí, Vein es una leyenda también. Vein <laughs> es una leyenda también. Y una, una, una señora leyenda, de decir. Entonces, aquí vamos a utilizar a. A Leia, mismo, honestamente, da un poco igual. Eh, porque va a ganar de sobra. El data que tiene no es la gran cosa. ¿Qué, qué, qué, dolor, qué dolor me da lo de lo de los remanentes. <laughs> Porque es que lo había probado contra el Omicron, lo tenía apuntado como counter seguro. Y claro, pues ver, ver cómo fallaba me ha dolido. Pero creo, creo, que ha sido por el, creo que ha sido por el Data y por estar asistiendo todo el rato el B2. Lo investigaré. Lo investigaré más tarde. Vale, y ahora. Vamos a impedir que lo resuciten. Y ya vamos a por Starkiller Killer que se queda mirando. Mara Jade. No sabéis la, ilu la ilusión que me haría ver otra versión de Mara Jade en el juego. De hecho, Mara Jade podría ser el lifter de Luke. Aunque no lo necesito ahora mismo, pero. Estaría chulo. Con el data de dobles ataques. Starkiller ya no asusta en defensa. Bueno, tampoco, tampoco, diría, tampoco diría que no asusta. Sigue siendo, sigue siendo buena defensa. Pero tienes razón que a mí me gusta más para atacar. También depende de en qué etapa del juego estés. ¿eh? Porque Starkiller en las ligas bajas da, da mucho más miedo que en las altas. Entonces aquí... Eh, contra Dash Render. El Tatacoron no es tampoco el más potente. No sé si, no sé si utiliza a Bane aquí mismo. Utilizamos el Emperador Eterno con guastambor contra Quaegon. A JMK contra. Contra Lord Vader. Radus contra Idenversio y contra este equipo que no tiene al Capitán Rex. Deberíamos ganar con casi cualquier cosa. Sí, podemos hacer eso. Vamos a poner a Bane. Eh, Traya. Eh. Traya ganaría. Traya ganaría de sobra. Lo que pasa es que Bane gana con más puntuación. O sea, Bain yo creo que va a ser capaz de ganar. Y ganaríamos con dos personajes en vez de con, con cinco. No te olvides de guardar algo para Sofeni, pero no tiene el Capitán Rex, ¿eh? No tiene el Capitán Rex. ¿Quién es mejor, Maul o Cal? Uf, son comparaciones muy... ¿Cu ¿Cuál de los Kestis? ¿Quién tiene más versiones, Anakin o Luke? Mmm, creo que Luke. Salvo que cuentes a los Vader. Así que venga, vamos a. Esto lo, esto lo ganamos fácil. No nos vamos a parar mucho más. Porque Anakin tenemos a Anakin Caballero. A gas. Y serían las dos únicas versiones técnicamente. Podemos contar a Lord Vader porque está ahí en la línea. Pero ya no podremos contar entonces a Darth. O sea que sería 3 o 2. Mientras que Luke tenemos la versión granjera. El, caba el caballero. El comandante. Y el maestro Jedi. O sea que gana, gana, Luke, gana Luke. Salvo que contemos a Vader como Anakin. En ese caso gana. Ganan aquí. Vale, venga, a fácil. Aquí utilizamos al Emperador Eterno. Que me pregunto si será, ¿será capaz de ganar el Emperador Eterno él solo. Es que, claro, no quiero, no quiero arriesgar. Pero claro, como hemos, como hemos perdido un combate, ganar con menos personajes también es tentador. Anakin puede hacer mucha pupa. Cam también, Killeran también, pero el Omicron se desactiva. Sí, vamos, vamos a no arriesgarnos Do, Dos personajes dos está personajes, bien A la armera no la tengo a reliquia Y tampoco le puedo poner la Z Porque no tengo Z Sí, sí, Anakin es R9, Anakin es R9. Por eso también me he decidido un poquito a A asegurar una chipita. Aquí lo podemos ignorar. Guatambor no va a sobrevivir. Pero Anakin tampoco. Venga, chicos, el maravilloso audio. <risa> <risa> Poder <risa> ilimitado. <risa> Como mola. Muchas gracias, chicos. Entonces, entre la pregunta si ¿sí es mejor Cal Caballero Jedi y Mol <laughs> poder ilimitado, diría que por poquito, diría que por poquito gana Mol. Porque Mol te permite te da un equipo, te hace Mol te permite liderar un equipo de mandalorianos que es meta Kyber 1. Y también hace que el Vader puedas utilizarlo. Calcestis es bueno, pero no es obligatorio para que Luke funcione. Y tampoco te otorga la capacidad de utilizar un equipo nuevo, que antes no pudiese. Entonces, yo diría que por poquito, porque ambos son personajes muy, muy, muy buenos, diría que Moll es mejor. Vamos a terminar ya los combates de personajes y luego vamos a las naves. Vamos a rematar a este. Bueno, rematar. Vamos a matar de, de una. A este Lord Vader. Yo diría Cal por ser fácil y Mor por ser potente. Sí, sí, pero bueno, la pregunta era cuál era más poderoso. Entonces, ¿Cuál era más potente entonces? Kale es más fácil de conseguir que Amol. O por lo menos más rápido. Eh, vamos a aniquilar el guarda real. Pero vamos a matar a mol primero. Me pregunto por qué mi mol no es capaz de resistir tantos golpes. Nah, a lo mejor tiene que haberlo ejecutado... Con la tontería de los el Gar ha cargado la definitiva más rápido de lo de lo que acostumbra. A ver, vamos a por el supercomando. Vale, uno menos. A lo vale, mejor poner en automático que este combate siempre es muy largo. Vamos a por Saxon Le matamos al guardia real que ya ha resucitado. Has quedado con el que tenía. Ah, vale, amigo. Tiene el, de, el que de recibe menos daño, decía yo, que estaba aguantando mucho. El caso lo tiene, una chispita más. Y ya, Lord Vader. R9, este Lord Vader. Pero lamentablemente ni el R9 te salva. combates que es muy largo. <laughs> Hubiese usado a Boca Claro, si la tuviese. <laughs> la hubiera usado. Yo hubiera utilizado a JMK contra otro mejor que mejor. Tengo una ganas de tener a Boca Solo para no tener que guardarme a JMK para estas cosas. más. Ahí está. Contra esto vamos a utilizar al Radus. Que además este equipo está mal planteado. Yo os voy a decir por qué en un segundo. A ver, no vamos a utilizar a a Tech, ya. Aquí pone <laughs> además muy claramente si ningún otro aliado tiene la etiqueta de líder y todos los aliados son soldados imperiales, no droides, no droides, importante, no droides. Y esto es un droide. Pues ya se ha cargado una de las mejores cosas de Inversion. Ojo, porque eso no quita que el soldado oscuro pegue fuerte, pero. Tenemos que cargar la esperanza primero. Este provocar tan pesado. Y. ¡Pum! <laughs> Normalmente, si no hubiera estado aquí el soldado oscuro, Aiden Verso no habría muerto. Bueno, habría muerto, pero habría resucitado. Salvo que yo tuviera chispa de la rebelión o esto no fuera Radus en general. El soldado de la muerte, mejor que se quede con Virs o que se quede con los remanentes. ¿Cuánto tiempo sin ver ese error? Sí, sí, yo ya pensaba que este error ya sabría. Ya sabía eh, eh, Exorciz. Uy, qué palabra más difícil. Exorciza... Uff, no puedo decir exorci. Nada. Exorcizar. Exisor de Pokémon. El de qui también llevó mucho tiempo sin verlo. El de poner un personaje que no fuera de la República. Ni el, rival, ni el R9 de rival para el terreno alto. Nadie lo es. Nadie lo es. Y contra este equipo, pues honestamente, yo creo que podemos utilizar casi cualquier cosa. No es el data, no es el data bueno de Sabin. Y tampoco. Tampoco está Rex. Así que creo que para rascar un poquito de puntuación... Bueno, a ver, es que... Podrías saber eh, solo, ¿no? Es que hace tanto tiempo que no me enfrento al escuadrón Phoenix sin Rex. Pero yo creo que incluso. Incluso sin el Datacron debería ganar. Debería ganar Sabach el solo, ¿no? Lo que pasa es que me, da, me preocupa un poco que no pueda matar a Kanan. Pero debería poder de solo, ¿no? Solo dos. Bueno sí, nos aseguramos también. Ponemos a Sabach y a Nilus. Por lo que pudiera pasar. Venga sí, así, así está bien supongo. Por lo que pudiera pasar. Porque yo creo que Sabach puede, pero por si acaso se atasca con Canon. Que Canon a veces se puede poner muy tonto. Se puede ser más resistente de lo que parece. Bueno, a ver si yo soy suficientemente listo de... No debería estar pegando, no le debería estar pegando a Chopper. Nos comemos a Jera, que es la principal. A cana no lo vamos a comer. Pues eso es suena error Lo vamos a um, eliminar. Eliminar. Ahí está. Nah, no, no creo que haya sido tan mala idea llevar a Nylon, la verdad. Y listo. La verdad es que yo creo que aquí nuestro rival se ha colado poniendo esta defensa, eh, la verdad. Entiendo que quiere ir todo al ataque, pero estoy 100% seguro de que tiene algo mejor que esto, eh. ¿Cómo? eh sí, con el omi, con el omi. Y ya... Vamos a por las naves. Que como siempre tenemos el ejecutor, el leviatán. Lo de todos los días. Vamos a utilizar el quimera. Y esperemos que no nos pase el bug del otro día, que lo comprobé. Luego me vi el, dif el diferido yo. Y efectivamente era un bug en el que el interceptor nos ejecutó dos veces. Y aún así ganamos, ¿eh? Aún así ganamos. O sea que. Tampoco me puedo quejar mucho porque ganamos, pero. Oh, es un bug. Es un bug. Importante, la verdad. A ver, Vader, el Tai, el Stein, Aiden y los Inquisidores. Perfecto. Tuvimos un poquito de suerte, entre comillas, teniendo en cuenta el bug. Pero que te ejecuten dos naves. Hace que el counter sea bastante más difícil, obviamente. Esto lo vamos a hacer como siempre. Vamos a ver si lo ejecutamos de un golpe. No ha habido suerte. No pasa nada, no... No hay que rendirse aún. Menudas toñas que mete la nave de. de Version. Que no deberían aturdirla. Tengo un problema severo. Con ese stun del que no sale. Y tampoco. Y tampoco tengo la ejecuta. Pues acabamos de perder. Maravilloso. Maravilloso. Y ni siquiera nos, da, nos ha dado tiempo a ejecutar. O sea, no hemos hecho absolutamente nada. Me encanta cuando nos enfrentamos a un rival en que no nos podemos cometer ningún error. Y el quimera decide, no, hoy no voy a funcionar. Funciona todos los días, más de una vez. Funciona en todas las grandes arenas. Enemigos derrotados, dos. ¿Qué, hemos de qué enemigos hemos derrotado? No hemos derrotado ninguno, ¿no? No, no hemos derrotado a ninguno. Me está contando mis propias naves cuando ha cogido el control de mi nave. O es pues que nunca me he fijado yo en esto, pero que no hemos derrotado a ningún enemigo. No sé por qué me está dando puntuación. Ya <laughs> sé es como el que me las encontró con su. <laughs> Ostras, es que. Me ofende, me ofende. Bueno, voy a darle a abandonar porque no hemos derrotado nada y no, en teoría no, no nos interesa. Pero bueno, vamos a tener que jugar el mirror del Leviatán, que no sé hacerlo muy bien todavía. Eh, es mejor poner Sid. Ahí está. Banner de consolación. <laughs> es que me, me ofende, me ofende porque literalmente el anterior día ganamos, pese a tener un bug súper grave en nuestra contra, y hoy que funciona normal, perdemos. Es que yo a veces no entiendo este juego. <laughs> eh, a ver... Nada, tenemos que jugar el mirror, pero él tiene más, muchas más reliquias que yo. Meter más naves es tontería, porque esto es una carrera por ver quién consigue la definitiva antes. podemos ganar el Mirror que no, no está en nuestro favor honestamente vale ha llamado mal el refuerzo pero tenemos que intentar ganar nosotros la definitiva. El refuerzo no me importa tanto, en verdad. Oh, mira, hemos conseguido tumbar la nave tanque. Un turno para la definitiva, lo hemos tenido en las puertas. Para nada, hay algo fuera. Yo creo que ya podemos ganar incluso si perdiéramos la definitiva. Porque no va a tener naves. Mira, ganamos, ganamos. Pues mira que sus pilotos tenían todos mucho más reliquia. Lo vamos a poner en auto ya. Pero bueno, nos ha ayudado un poquito que se haya equivocado de refuerzo ¿eh? también. ¿eh? También es verdad. Y ya esto es que se quede sin acumulaciones, que siempre es lento. Que por eso lo pongo en auto, no es por otra cosa. Y ahora... Habrá que derrotar la nave de la resistencia con... <laughs> con basura. De hecho creo que vamos a tener que arriesgarnos a jugar el mirror. Porque el profundidad. Bueno, vamos a utilizar el profundidad primero, pero. El profundidad lo necesitamos aquí. Y ya nos queda utilizar el mirror contra. contra el RADUS. Que ese Mirror es horrible porque es. Es super RNG. O sea, no hay mucho que puedas hacer. Es. Más suerte que otra cosa. El le ha asistido mucho, el problema era que no es la nave que mejor asiste. Madre mía, por favor. No puedo estar teniendo esta suerte hoy <laughs> con las naves. ¿Qué le pasan hoy a las naves? gira lo malo es que claro es que no sé qué, no sé cuál quiero que peguen menos Que el los no se puede morir Y se va a morir Uf, ahí se hubiera asistido algo Una vez más Conseguiré sacar la ulti. Madre, me quedo de enfrentamiento. Uf, menos mal. No sé, no sé si ganaremos todavía porque quedan esas dos. Pero por lo menos ya me aseguro ganar en la siguiente. Venga, que podemos. Madre mía, qué historia más sufrida. El equipo de mantenimiento, sí, sí, está. <laughs> está de vacaciones. <laughs> Buf. Pues con esta suerte, con esta suerte. Me siento todavía menos, menos inclinado a intentar esto, que es cuestión de suerte también. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Es que tenemos que usar las mismas naves, lo mismo todo. Él tiene mejores pilotos. En... Así que en teoría tenemos las de perder, pero esperemos que la máquina se equivoque. Si sobrevivimos a la primera salva y llamamos a Zori, ganamos. Si él llama primero a Zori, perdemos. No tiene más. No tiene más. Entonces... Ataca en mi nuevo tanque. Y a ver a quién llama. Zoriblis. Pues liada parda. La ha llamado antes que nosotros. Ahora a nosotros no nos va a dar el daño. Mira, que todavía podemos. O quizá no. Es que la, el, cuando sale Zoriblis es que esto, esto, esto es el salvaje oeste. Porque las naves empiezan a salir volando, ¿no? Pero él me lo ha volado todo. El que llama primero a Zoriblis se lleva el gato al agua, por lo general. No le puedo pegar a otro. Nos ha faltado un poquito de daño. Madre mía, deja de llamar a naves, por favor. Vale, un turnito más. Y ahí está. Ya sin la nave de ya no hago de Y la previsión me impide... Uf. No, la suerte no estaba conmigo en la nave. Vamos a rematar con esto, pero... Ay, qué dolor. Ya sí que, ya sí que se ha ido todo el garete. <laughs> el problema... El problema es que si guardaba. El problema es que necesitaba el área del. El... A ver, bueno, necesit... era una apuesta regada. Era una apuesta regada, pero necesitaba el área por si conseguía matar las naves. Porque es que él tenía las de matarme a mí primero. Que al final es lo que ha pasado. Y ya está. No lo utilizo casi nunca la fruta de resistencia, la verdad. Pre y preferiría no tener que utilizarla. <laughs> Me ha salido todo fatal, eh. O sea, el, el profundidad ha ganado, pero se ha estrellado bastante. El quimera. Uf. Honestamente, honestamente, iba a decir antes de las naves. Que había bastantes probabilidades de que ganáramos porque habíamos fallado un combate que era el de Gribus, pero lo habíamos compensado bastante bien utilizando pocos personajes contra los distintos equipos del rival, pero lo hemos mandado todo al garete con las naves. Y lamentablemente me gustaría decir que hemos hecho algo mal, pero ha sido más mala suerte que otra cosa, porque el Profundidad ha sido mala suerte, el Quimer ha sido mala suerte, el Radus... Admito que a lo mejor podríamos haber hecho lo de guardar el área del halcón. Aunque él tenía mejores pilotos, tenía mejores velocidades, entonces yo tenía que intentar jugar un poquito más agresivo con la esperanza de que no llamara a Zori la primera. Pero si me hubiera salido bien lo primero, no habría tenido que hacer el segundo combate. O sea que... Una lástima, una lástima. No creo que nos dé la puntuación, la verdad. Pero quién sabe, a ver si nuestro rival comete algún error estrepitoso atacando. ¿El Leviatán pudo la primera? Sí, el Leviatán sí que pudo la primera. Y la verdad es que ahí hizo un buen trabajo. Porque el rival tenía bastantes más reliquias que yo en ese sentido, ¿eh? En el pilotaje. Así que resumiendo. Hoy nos hemos enfrentado a Neruk. Un jugador alemán al que le deseo mucha suerte. Que honestamente nos sacaba ventaja en todo. Nos sacaba ventaja en Data como veis, en pilotos nos superaba, en capitales también tiene un mejor profundidad, pero bueno, esto tampoco es gran cosa. Y era un rival de 12.500.000 de poder galáctico, que en el tema de los personajes también nos sacaba una ventaja notable. Es un emparejamiento justo, pero el rival tenía una pequeña ventaja sobre nosotros. Como siempre, os he dejado de decidir qué territorio de atacar y habéis decidido muy inteligentemente el sur. Y el sur ha ido bastante bien. Hemos utilizado a los Inquisidores contra los Gungan, a Kylo contra Java. Estos son counters que nos están funcionando muy bien. Eh, hemos utilizado a Lord Vader con tres personajes contra las hermanas para rascar puntuación y para darle un uso a Lord Vader. Y aquí, lamentablemente, ha pasado algo un poco raro. Que los remanentes han perdido contra Gribus. A los remanentes se les suele dar muy bien Gribus. Yo, de hecho, he ganado en el pasado contra el Omicron y todo. Pero creo que ha sido el Datacron de hoy. Que hacía que el B2 asistiera mucho. El que ha impedido que los eh, remanentes ganaran. Que de hecho han estado a punto de ganar incluso. Porque. En el momento en el que se ha muerto el soldado oscuro Moff Gideon El equipo ha empezado a funcionar. Co cosa que no tiene sentido, pero <laughs> es lo que ha pasado. Luego investigaré un poquito, a ver. Exactamente qué es lo que ha fallado. Porque aquí se puede aprender algo interesante. Luego hemos ido al norte y el norte ha ido perfecto. Hemos utilizado a Luke Leyenda contra Zori, Hemos utilizado a El Emperador contra los Jedi. Contra Qui-Gon, Que honestamente tengo que decir que a día de hoy cada vez le veo menos utilidad al Omicron de Qui-Gon estando Keler and Bec. Cuando Keler and Beck esté acelerado. Ya no sé si va a merecer tanto la pena poner el Omicron en juego Hemos derrotado a, a Starkiller con Leia. Nos sobraban un poquito las leyendas en, este, en esta etapa de, de la partida. Y con eso hemos ido al sur, donde nos ha ido todo perfectamente. Hemos utilizado el Radus contra Aidenversio. Aquí ha sido donde, en mi opinión, se ha equivocado el rival. No tiene que haber puesto el soldado oscuro con Aidenversio. Y eh, tendría que haber puesto al Capitán Rex con el Escuadrón Fénix, al cual le hemos ganado con dos personajes: Savage y Nylas. Y JMK ha derrotado a Lord Vader como siempre, pese a que fuera R9. Y hasta aquí todo bien, porque un error no lo podemos permitir y creo que lo hemos compensado muy bien, ganando bastantes batallas como esta o como esta otra con pocos personajes. Pero. Que por cierto he utilizado el Radus para eh, drotar a inverso, Pero lamentablemente con las naves. Se. Honestamente. Mmm, he tenido muy mala suerte. Me gustaría decir que ha sido error táctico, pero es que ha sido más mala suerte que otra cosa. El profundidad casi falla contra el. El ejecutor, pero ha ganado. El quimera ha fallado de forma estrepitosa pese a su rendimiento espectacular de la semana pasada contra el Leviatán. Nuestro propio Levatan nos ha sacado del apuro, pese a que estaba en desventaja. Y de hecho lo que estaba bugueado eran los banners, <laughs> al final del primer combate. Y luego, por desgracia, he intentado el mirror de eh, Radus contra Radus, pero no ha salido bien y tuve que limpiar con el finalizador. No voy a decir que ganar sea imposible, pero va a depender mucho de que nuestro rival se ataque bastante. Así que bueno. Tampoco ha sido una gran arena desastrosa, la verdad. Ya sabéis que las naves a veces son como son. En general ha ido bien. Nos lo hemos pasado genial. Hemos tenido cajú, noticias, de todo. Así que bueno, <laughs> a mí nada me estropea este maravilloso fin de semana. Y eh, pues como siempre, al final de la fase de ataque, yo me quedo un ratito por aquí. Resolviendo cualquier duda que me queráis preguntar. O en lo que yo pueda ayudaros, básicamente. Si queréis preguntarme sobre algo del paquete Led Speed, Enoch, Zetas, Lo que sea. Lo que pasó en nave fue jesús castigando la falta, la falta de fe. Sí, sí, me ha faltado fe, ¿eh? Me ha faltado fe. Me tenéis que verme otra vez rápido, y Furiosa. Eh, Fast and Furious. <laughs> y aprender a tener fe de nuevo. <laughs> Yo siempre he tenido a Beck en defensa Y acabo de poner el Omicron de qui -Gon. Les aviso de cómo se desenvuelve Perfecto, Comandante Skywalker Ya nos informarás <laughs> Que es un, es un tema interesante El Omicron de Quagon, Si no fue el primero Fue uno de los primeros Y yo, honestamente El tema por el cual lo estaba destacando Es porque creo que se está quedando Un poquito obsoleto Y no es que sea mal Omicron No es que sea mal Omicron el problema es que, el problema entre comillas, es que Keller and Beck tiene un rendimiento, por lo que yo he estado observando en el Soto GG, eh, muy, muy parecido. O sea, la diferencia es quizá entre un 3 y un 5%, pero te ahorras un Omicron, te ahorras un Omicron. Porque los Omicrones son muy valiosos, no paran de salir personajes que tienen 2, 3 Omicrones... Entonces, claro, si te puedes ahorrar un Omicron, aunque pierdas un 2, un 3% de efectividad, es un porcentaje muy. O sea, no lo, no lo vas a notar. No lo vas a notar casi. Y te ahorras un Omicron, que lo podrías poner en otro sitio donde se note más. Porque, por ejemplo, eh, un Omicron más con Malicos se nota mucho. O un Omicron más en otro personaje potente, eh, Bokatán, Jar Jar, lo que sea, la reina Midala, se nota una barbaridad. Entonces, esto no creo que cambie nada ahora mismo, pero creo que en el futuro, cuando Kelleran Vex esté acelerado, que sea más fácil de conseguir, etcétera, etcétera, pues yo creo que el Omicron de Quegon vamos a tener que dejar de recomendarlo. Porque si te lo puedes ahorrar y poner un Omicron mucho mejor y tener el mismo equipo con un rendimiento casi calcado eh, con otro personaje, pues va a ser lo más eficiente. A todo gas. Pero bueno, esto ya es un poco yo pensando en el futuro, a... habrá que verlo un poquito también. Y Killer and Beck, lo bueno es que en Guerra Territorial es muy superior a Quaigon. Koigon en guerra territorial no lo puedes utilizar. Y Killer sí. Entonces, incluso si tienes que decidir qué personaje mejorar, Killer and Beck te sale más a cuenta. Hasta Lord Vader fue útil. Sí, sí, hoy, hoy Lord Vader funcionó bien y todo. Nos vemos, Des. Ahora nos pasaremos a verte. Mientras cenamos. Así que, chicos, ¿tenéis alguna dudilla? ¿Queréis preguntar alguna cosilla? Que imagino que hoy estaréis más pendientes de disfrutar el fin de semana. Que no os culpo. Pero bueno, nos veremos dentro de muy poquito, el domingo, para la gran final. La última gran arena de 5 contra 5, que me da mucha pena pensarlo. Me da mucha pena pensarlo ya, la verdad. Que se acaba el 5 contra 5 y volvemos al terrible, al temible 3 contra 3. No estoy preparado. <laughs> Mira, parece que hoy... No hay ninguna pregunta, ni no ninguna duda. Pues nada, chicos. No, no voy a ser yo el que os retenga. Voy a dejar que disfrute de este fin y nos vamos a ir despi eh, despidiendo. ¿Cuándo regresa el Profundidad? El Profundidad es. es... Regresa mañana. Dentro de 7 dentro de horas. Y volverá a hacerlo el mes que viene. Volverá a hacerlo el mes que viene. Eh, es de los últimos días el eh, Leviatán, creo, eh, perdón, el profundidad <laughs> Mi tormento de 2-3 <laughs> Pues nada, chicos, chicas, gunga, androides remanentes imperiales y hermanas de la noche Como siempre ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros Os deseo la mejor de las suertes en vuestra gran arena que tengáis un excelentísimo fin de semana, que disfrutéis de las vacaciones, que lo paséis en grande. Muchas gracias a Dar Joker por llevar aquí tantísimos meses con nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí en el chat, haciendo que mis vacaciones sean la caña. Y nada, chicos, nos vemos el domingo, nos vemos el lunes y nos vemos el martes. O sea, nos vamos a parar en breve. <laughs> Yo tengo muchas ganas, espero que vosotros también. Pero de momento... Nos veremos el domingo.